Bienvenidos a una nueva transmisión de Conexión Deportes el día de hoy para la semifinal de vuelta entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional. Como siempre, la información, la transmisión a través de Conexión Deportes. Hoy conoceremos entonces a los dos finalistas de la Liga de Play Femenino. Aquí en primer turno tendremos precisamente ese partido entre Cardenales y Verdolagas, y también con transmisión del equipo de Conexión Deportes a las 8:15 tendremos el partido entre América de Cali y el Deportivo Pereira. Estamos a escasos 11-10 minutos de comenzar lo que es esta vuelta de la semifinal. Vienen de empatar 1-1 en el estadio Atanasio Girardot y seguramente tendremos un encuentro vibrante entre dos equipos que demostraron durante todo el torneo cómo fueron de importantes las grandes aptitudes y actitudes, sobre todo, que tienen ambos equipos, muchas armas ofensivas, y eso es un partido crucial, determinante. No hay mañana para ninguno de los equipos, así que se tienen que jugar el todo por el todo si quieren estar en la gran final. Paso entonces a saludar a mis compañeros que están el día de hoy desde acá, desde el Hotel Caldas Plaza, donde transmitimos hoy ambos partidos. Les agradecemos a ellos también por el espacio y por brindar también el apoyo a Conexión Deportes. Y paso entonces a saludar a mi compañero Jerónimo Ortiz. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? ¿Con qué información nos va a colaborar en esa transmisión? ¿Y qué espera de este gran partido? Bueno, con el saludo para usted, Simón. Como usted pues ya lo mencionaba, estamos en las vueltas de las semifinales de esta Liga de Play de Mayor Femenina, en este caso, entre el conjunto verde, el conjunto capitalino, también Independiente de Santa Fe. Vienen de sacar un excelente resultado las Leonas como visitantes en el Atanasio Girardot, como ya lo mencionábamos, y ahora en su casa, en el Estadio Nemesio Camacho del Campín, que van a buscar la clasificación a esa gran final de las Liga Betplay de Mayor Femenina. Recordemos que en ese partido que finalizó 1-1, las anotadoras, las jugadoras que se llevaron pues esos goles para ambas escuadras fueron primero Sara Córdoba, quien abrió el marcador para Atlético Nacional, y después Camila Reyes, un excelente remate de la jugadora leona, la número 10, que ahora dejan con bastantes anhelos tanto a las capitalinas como a las verdes paisas. Claro que sí, Jerónimo. Acá estamos viendo desde la señal principal que nadie se quiere perder ese partido, y las jugadoras que están convocadas actualmente para el microciclo de trabajo de la Selección Colombia están presentes en el estadio, en el Nemesio Camacho, el Campín, y eso demuestra la importancia sobre todo y el apoyo que se le está dando al fútbol femenino en Colombia. Paso también a saludar a mi compañero Juan Manuel Mera, que nos acompaña en la transmisión de hoy. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué espera de este gran partido? Muy buenas tardes, Simón, a toda la audiencia, también a Jerónimo y al narrador del día de hoy, Juan Manuel Paz. Ya lo referenciaba usted, Simón, preparados para este partido que esperamos que tenga muchas alegrías. Recordamos que la ida terminó en empate, entonces, como pasaba en la vuelta precisamente de los cuartos de final, se juegan el todo por el todo en este partido, y los dos equipos salen a buscar entonces este triunfo importante, recordando que Nacional tiene las jugadoras, también lo recalcaban y lo mencionaba en la misma Daniela Montoya en su Instagram, que tenían muchas ganas de llegar a la final, y de hecho sería la primera final precisamente de la capitana de Daniela Montoya. Las jugadoras entonces que ya están saliendo saliendo para los actos protocolarios que están marcados para las 6:00 p.m, cuando ya estamos sobre las 5:52. Estamos a escasos minutos ya en el túnel, están los jugadores, los equipos ya están listos, ahí también los pequeños que se hacen junto a las jugadoras, y rápidamente paso a saludar a nuestro narrador que se está terminando de organizar. Juan Manuel Paz, ¿cómo se encuentra? ¿Qué espera hoy del día de este partido tan importante de esa semifinal? Simón, compañeros de Conexión Deportes y toda la audiencia que se suma a esta transmisión, les damos la bienvenida a este gran partido, la vuelta de las semifinales. Estamos ya listos para llevarles todas las emociones de este gran compromiso que es bastante trascendental, no solo para la liga, sino que recordemos que se están definiendo también los cupos a la Copa Libertadores de América, por lo cual este partido tiene una importancia trascendental, y estamos ya preparados para llevarles todas las emociones de lo que será este gran encuentro entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional a través de la señal de Conexión Deportes. Listo, ya ambos equipos están listos en el túnel de salida. En pocos minutos
saldrán al campo y entonces vamos hablando un poquitico de lo que es este partido. Recordemos que la semifinal de ida se jugó el día viernes en el estadio Atanasio Girardot, fue empate 1-1, gol por parte de Atlético Nacional de Sara Córdoba empezando el partido, y para acabarse el primer tiempo Camila Reyes desde la media distancia empató para las Cardenales. Entonces es un partido abierto, el conjunto que gane se lleva entonces ese pase a la final, y también como lo mencionaba nuestro narrador, también el cupo a Copa Libertadores que se jugará en nuestro país, en la ciudad de Cali, en el segundo semestre de este año. Vemos entonces cómo ambos equipos salen al terreno de juego, se disponen entonces a hacer los actos de protocolo y vamos adelantando entonces las nóminas de ambos equipos. Empecemos con el local, con Independiente Santa Fe y las 11 de esta noche para la semifinal. Las capitalinas, las leonas de Independiente Santa Fe van con la número 12, Jessica Velázquez en portería, la número 6, Viviana Costa, número 16, Sofía García, haciendo dupla de centrales con la número 15, Wendy Cárdenas, por la banda derecha, la número 21, Kelly Barguen, pasando a la mitad de la cancha, la número 7, Daniela Garavito, la número 19, Gabriela Huertas, y la número 26, Liliana Salazar. Y en punta de ataque, la número 10, Camila Reyes, la goleadora en el partido pasado, la número 11, Heidi Mosquera, y la número 20, Carla Biancha. Por parte del conjunto visitante Atlético Nacional, irá en el pórtico con la número 1, Vanessa Córdoba. En la línea defensiva, la número 18, Nairelis Gutiérrez. En la saga central, Mari José Álvarez con la número 2. Y hoy, reemplazando a Ángela Barón, estará con la 15, Nikeli Padilla. Cierra la saga central, la número 13, Laura Aguirre. En el medio campo, la capitana número 6, Daniela Montoya. 8 para Geraldine Cardona, 7 Jocelyn Espinales y 14 Catherine Osorio. Adelante, buscarán los goles la número 16, Sara Córdoba, y la 19, Girleidis Quejada. Por parte del arbitraje tendremos la jueza central María Victoria Daza de Norte de Santander. La asistente número 1 es Mari Blanco de Boyacá. Asistente número 2, Mariela Quintero del Valle del Cauca. Y la cuarta jueza es Jenny Arias de la ciudad de Bogotá. Ya. Para comenzar ese partido va a estar interesante, sobre todo porque vamos a también hablar un poquito del antecedente. En ese torneo se jugó precisamente el partido de la fase regular en la fecha 13 entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional. Fue victoria 1-0 para las capitalinas con gol de Kelly Ibargüen, de los poquitos partidos que perdió Nacional en la fase regular, fue ese, precisamente contra Santa Fe en la ciudad de Bogotá. Y también hay que hablar lo que para las verdolagas, Santa Fe es un rival esquivo. En 5 enfrentamientos han perdido en 4 ocasiones, empatado en 1, no pudo ganar el partido Atlético Nacional. Entonces es también una cita con la historia para las verdolagas, que logran vencer a las Cardenales y avanzar a las finales. Estamos ya a 3 minutos de comenzar el partido y, compañeros, yo quiero que de pronto, mientras esperamos el inicio del juego, nos comentemos aquí un poquitico de lo que creemos que va a ser el partido, porque también tuvimos la oportunidad de transmitir el partido el viernes en el Atanasio Girardot, y ya viendo de pronto con ese antecedente de la primera semifinal, ¿qué esperamos de ese compromiso? Bueno, Simón, como usted ya lo menciona, tuvimos la oportunidad de hacer esa transmisión de lo que era el partido de ida, y además hemos estado siguiendo Atlético Nacional en su camino hacia llegar a estas instancias de semifinales. Un Nacional que venció en ese clásico paisa en el global a Independiente Medellín con un marcador de 4-2, venía a hacer las cosas bastante bien después de sacar un buen resultado en Ditaires, y cerró obviamente lo que era su clasificación en su casa, en el estadio Atanasio Girardot. Por parte de Santa Fe, un equipo que consiguió una victoria abultada en condición de local contra Cortulá, un marcador global de 9-2 que se llevan las leonas, y que obviamente eso le sirve para seguir sumando lo que es esta experiencia en el recorrido de fútbol profesional colombiano femenino, además de que se sienten cómodas en su forma de jugar. Ese estadio Nemesio Camacho, el Campín, ha sido una fortaleza para las leonas y se ha vuelto ahora pues un complique para lo que han sido los equipos paisas, porque lo decíamos, en el momento del todos contra todos, los equipos paisas no habían tenido la opción de ganar o de generar mayor peligro cuando visitaban el Nemesio Camacho del Campín.
Vamos a ver si ahora Nacional, con el atrevimiento que lo caracteriza, como lo vimos jugar a Nacional en los primeros minutos del partido de día, un equipo que proponía, que generaba con la pelota y que se quería adueñar de ella y obviamente adelantar las líneas, pues vamos a ver si puede lograr esto en el estadio Nemesio Camacho del Campín. Sí, algo relacionado a lo que decía Jerónimo, precisamente para este partido va a ser importante. Primero, le hablamos del tema de Nacional con los equipos capitalinos, pero hay que tener en cuenta, compañeros, el tema de la altitud. Medellín está a 1.500 metros sobre el nivel del mar y Bogotá está a 2.650. O sea que le puede también la parte física al conjunto de Atlético Nacional, porque recordemos todos los equipos que han ido a altitudes mayores, como es el caso de que se juega en La Paz y se juega también en Guayaquil, que es una altura bastante alta, termina afectando el rendimiento porque necesitan más esfuerzo las jugadoras y es un coste físico más grande y es un partido reñido porque los dos equipos, ya lo hablábamos precisamente, que se estaban jugando el todo por el todo y puede que se guarden más bien a buscar un contraataque. Ninguno quiere regalar un espacio, ninguno quiere regalar alguna jugada, algún hueco o algún error, porque esas pequeñas jugadas, de hecho lo terminamos viendo para referenciar otros partidos en la final de la Champions masculina, es donde se terminan definiendo los partidos. Partidos tensionantes donde cualquier cosa puede pasar, Simón. Claro que sí, Juan Manuel. Recordemos que hoy ya definimos a las dos finalistas de la Liga de Play Femenina. Aquí a las 6 de la tarde, ya estamos sobre la hora, pero en Bogotá, la Liga, las jueces entre ellas estaban haciendo el sorteo entre capitanas. Estará el partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional. Y a las 8:15 también con señal de Conexión Deportes, el partido entre América de Cali y el Deportivo Pereira. Tenemos ambas semifinales y hoy sabremos entonces quiénes son los equipos que buscarán el título de esta Liga Femenina en el año 2023. Con lo que usted mencionaba, me hizo acordar a las declaraciones de Daniela Montoya sobre el tema de la altitud. En la rueda de prensa del partido anterior, ella dijo que no tenían tanto miedo por el tema de la altitud, que no les preocupaba tanto, sobre todo por la sede de entrenamiento de Atlético Nacional, que es el municipio de Guarne, y que esa altura se asemejaba mucho, entonces que ellas desde, digamos, el camino entre jugadoras no creían que fuera una dificultad mayor, pero bueno. Veremos entonces si al final sí logra afectar ese tema, porque en el antecedente que mencionamos anteriormente, el partido de todos contra todos, se vio un Nacional bastante cansado. Ya ambos equipos están sobre el terreno de juego, Atlético Nacional con su uniforme tradicional verde y blanco, de igual manera Independiente Santa Fe rojo y blanco, y yo le doy paso al narrador de Conexión Deportes, que seguramente nos pondrá a tocar el cielo con las manos. En los micrófonos de Conexión Deportes, Juan Manuel Paz. Amigos, el balón comienza el fútbol en el inicio, que es el Campín de Bogotá. La pelota tiene el centro del cuadro Independiente Santa Fe. El primer ataque contra el arco de Vanessa Córdoba, que ya va recogiendo la pelota, se queda con ese balón la portera número uno del cuadro de Atlético Nacional. Sobre los primeros 20-30 segundos del compromiso, y ya la pelota la retoma el cuadro verde paisa, arma la salida por el sector de Oriental, donde toma la pelota ahora Nikeli Padilla. Tiene que tratar de profundizar en el juego. Allí se va asociando con Girdeidis, que cada quiere poner el pelotazo. Venía buscando la pelota Daniela Montoya y rechaza nuevamente la gente del cuadro Independiente Santa Fe, donde va recuperando la pelota nuevamente Liana Salazar. La tiene que entregar atrás para que venga Heidi Mosquera. Sin embargo, queda una jugadora del cuadro verde tendida en el piso. Se sanciona la falta, es cobro de tiro libre, será para la gente del cuadro Atlético Nacional. La jugadora que está tendida sobre el césped es la número 19, la atacante Girleidis Quejada, que acusa un pisotón de Kelly Vargo. Y veremos entonces si la número 19 en estos primeros minuto y medio del partido logra reponerse entonces de ese golpe. Muy bien. Estamos ya sobre el primer minuto del compromiso. Frente a la pelota está Daniela Montoya, la capitana de campo del cuadro Atlético Nacional, para hacer efectivo el cobro de tiro libre. Se mueven las jugadoras dentro de las 16:50. También llega Mari José Álvarez. Aquí puede venir la primera opción de ataque para la gente del cuadro Atlético Nacional.
Álvarez frente a la pelota, ya se alejó Daniela Montoya, metió el pelotazo Mari José, la pelota que va cayendo sobre el segundo palo, rechaza la gente de Nacional, quedó la pelota suelta, ojo que la puede buscar allí Geraldine Cardona, trata de eludir la marca, el tiro hacia el arco, la pelota la va recogiendo finalmente la portera Jessica Velázquez. Será salida nuevamente para la gente del cuadro cardenal en la cancha del estadio Nemesio Camacho, el Campín. Llegamos a 2 minutos de la parte inicial, el compromiso 0-0, la contienda en el global igualada 1-1, viene la pelota en largo, otra vez tiene que aparecer desde el fondo Nikeli Padilla, rechaza muy bien la pelota, va recuperando sin embargo, otra vez la gente de Santa Fe lo hacía, Eliana Salazar quiso profundizar, perdió la pelota, retoma Nacional, va a perseguir la Sara Córdoba, el pase que queda sin embargo atrás del todo, ahora para que mueva la pelota la portera Jessica Velázquez, mueve otra vez la gente del cuadro Independiente Santa Fe, partido 0-0, otra vez una jugadora del cuadro cardenal tendida en el piso y se detienen las acciones del encuentro. Vemos en estos momentos a la número 20, Carla Biancha, la jugadora de las Leonas, que acusa un golpe después de ir a luchar la pelota con la jugadora de Atlético Nacional. Queda dolida en el tobillo, pero ya se recupera y se reintegra en el compromiso. Biancha, que fue subcampeona del mundo también del torneo sub-17 en el año inmediatamente anterior, partido detenido, llegamos a 3 minutos de la parte inicial, el duelo está 0 para Santa Fe, 0 para Nacional. 3 minutos, Juan Manuel, que lo hemos visto un poco cortados, precisamente por las jugadas donde terminan las jugadoras tanto de Nacional como de Santa Fe en el piso, pero interesante lo que hizo Geraldine Cardona en la jugada anterior, primer remate para Nacional y dentro del área, tenía 4 marcas encima y hizo muy bien el movimiento para buscar un remate. Muy bien, la pelota que queda suelta se va a ir sobre la última raya, saque de arco para Nacional. Estamos con la Cerrajería Automotriz Victoria, instalación de alarma, cámara reversa y vidrios eléctricos. Duplicamos todo tipo de llaves para carro y moto. Estamos ubicados en Los Colores, ven a visitarnos. La pelota entonces la va a mover la gente del cuadro Atlético Nacional a nuestro escorte, tiro de esquina. Finalmente, para la gente del cuadro Cardenal, es tiro de esquina para Santa Fe. Primer tiro de esquina del compromiso, primero para las Cardenales. Frente a la pelota está, esta es Eliana Salazar, la que se ubica en el vértice. No, corrijo, es Camila Reyes, la número 10 del cuadro Cardenal. Va levantando la pelota, otra vez rechaza la gente del cuadro verdolaga. Quedó el balón suelto, otra vez la captura Reyes, le quiere pegar a la pelota desde afuera. Y el balón que abandona finalmente el terreno de juego será nuevamente salida desde la portería para Vanessa Córdoba y la gente del cuadro Atlético Nacional. Saludamos a todas las personas que están en el chat de YouTube y los invitamos a que participen en nuestra encuesta. ¿Qué equipo pasará a la final? ¿Santa Fe o Atlético Nacional? Ahí pueden dejar su voto y contarnos entonces su opinión sobre cómo quedará esta semifinal. Muy bien, salida desde el fondo, va levantando la pelota Vanessa Córdoba, la portera número 1 del cuadro verde paisa, el balón que aterriza sobre la mitad del terreno, otra vez la venía impulsando Salazar, la pelota que queda todavía dividida por los aires, va a perseguir la Heidi Mosquera, toma la pelota Mosquera, la número 11, trata de eludir la marca, balón al centro, rechaza la pelota Mari José Álvarez, va quedando ahora para que venga Jocelyn Espinales abriendo el juego sobre Oriental, la pelota la mueve Girladis Quejada, hace un muy buen enganche Quejada, interioriza tocando la pelota para que la mueva Daniela Montoya, se tiene que devolver, aparece otra vez Mari José Álvarez, Álvarez descarga sobre Occidental, allí va llegando Nayreli Gutiérrez, trata de eludir la marca, pierde la pelota, le va quedando ahora Camila Reyes, hace el enganche interior y es el juego, Reyes que toca la pelota por dentro, le va quedando a Salazar, quiso pegarle de afuera la pelota que termina finalmente en las manos de la portera Vanessa Córdoba, otra vez será salida para la gente del cuadro verdolaga, bastante encima el cuadro cardenal en estos primeros 5 minutos de la vuelta de la semifinal. Sí, busca el equipo cardenal pegar primero en estas semifinales y está buscando muy bien esa marca sobre 3 jugadoras de Santa Fe, sobre un Atlético Nacional, y terminó precisamente el conjunto de Santa Fe encontrando el error por parte de Atlético Nacional, y esos errores no los puede hacer Nacional en esa banda, porque Santa Fe no perdona, y por poco terminaba un remate claro para el conjunto capitalino. Si usted es un hincha fiel del fútbol femenino, los invitamos a seguir la página del Museo de Fútbol Femenino, Col, donde encontrarán lo mejor del balompié femenino que tanto nos emociona. Pueden seguirnos en Instagram como @museo-wfcol. Recuerden, museo-wfcol. Allí encontrarán exhibiciones de artículos usados por nuestras jugadoras e información de la Liga Femenina, museo-wfcol, porque el fútbol no tiene género. La pelota es del cuadro cardenal haciendo la salida apenas en el sector defensivo, va metiendo el pelotazo en largo Viviana Acosta, va despejando Nayreli Gutiérrez con la cabeza, el balón que cae sobre la mitad de la cancha, allí retoma bien la pelota Sara Córdoba, forcejea, gana el balón, queda tendida allí en el piso, toca la pelota nuevamente por el medio, la va recuperando Daniela Montoya, hace el
pase hacia atrás, le va quedando a Caterino Osorio, quiere hacer el cambio de orientación, pierde la pelota, retoma Daniela Garavito, arma la salida al cuadro cardenal, la pelota que queda sobre la mitad del terreno, ahora para que la mueva nuevamente Mosquera, trataba de abrir el juego sobre la banda de Occidental, donde va llegando por ese sector nuevamente Viviana Costa, entrega el pase hacia adelante para que venga Heidi Mosquera, Mosquera que llega sobre la última raya, envía la pelota al centro, aparece primero la pierna de Jocelyn Espinares, le colabora Daniela Montoya, trata de hacer la salida allí con Nayreli Gutiérrez, el balón finalmente quedó suelto, la pelota a la raya lateral de Occidente, mueve la gente otra vez del cuadro cardenal, ojo que van otra vez en posición de ataque, va Viviana Costa, envía la pelota al centro, quedó sobre las 16:50 para que rechace Níquel y Padilla, el balón otra vez suelto, para que venga el remate desde afuera, le venía pegando la pelota Liana Salazar, el balón abandona el terreno de juego, será saque desde la portería para Vanessa Córdoba y la gente del cuadro verde paisa. Y hay un retorno en la plantilla de Independiente Santa Fe. Se trata de la número 6, Viviana Costa, la jugadora de 24 años, ex Deportivo Cali, que vuelve a la alineación inicial después de haber presentado problemas estomacales en el partido anterior contra Atlético Nacional, precisamente. Aparecía en la nómina titular, pero al momento de salir a la cancha, pues no se presentó. En su lugar estaba la número 13, Laura Roballo, que en estos momentos se encuentra en el banquillo de emergentes. Muy bien, la pelota en la mitad del terreno, lo va moviendo la gente del cuadro Atlético Nacional, Daniela Montoya tiene que abrir nuevamente sobre la raya de Occidental, llegaba primero la gente de Santa Fe a la defensa y el balón que se desborda finalmente sobre la raya lateral de Oriente, movimiento para la gente del cuadro Atlético Nacional, para hacerlo está Laura Aguirre, la número 13, a ver quién se le acerca a la lateral del cuadro verde paisa sobre 8 minutos de la parte inicial, el compromiso está igualado 0-0, la serie igualada 1-1 en la cancha del estadio Nemesio Camacho, el Campín de Bogotá. Retoma la gente del cuadro Independiente Santa Fe, la pelota de Garavito, va perdiendo con Jocelyn Espinal, metió el pase profundo, va a buscar la pelota Sara Córdoba, corre por ella, Córdoba está sobre la última línea, tiene que hacer el enganche, siguió Córdoba, a ver quién se le acerca, pone la pelota atrás, le va quedando nuevamente a Girley, disquejada, se demoró para el centro, retoma la pelota la gente del cuadro Cardenal, le va quedando a Heidi Mosquera en la mitad del terreno, entrega de primera, para que venga buscando la pelota nuevamente Gabriela Huerta, se asocia con Garavito, se tiene que devolver, mueve ahora la pelota Kelly Ibargüen, Ibargüen otra vez con Garavito, atraviesa la mitad del terreno, la pelota le va quedando nuevamente a Gabriela Huertas, Huertas que quiere profundizar, la pelota queda suelta, van abriendo el juego, no alcanza a capturar la pelota Heidi Mosquera, otra vez el balón en el sector defensivo, le va quedando a Nayreli Gutiérrez, será salida para la gente del cuadro Atlético Nacional, 9 minutos de la primera mitad. 9 minutos y por poco tiene una nueva aproximación, el conjunto de Santa Fe que está ejerciendo muy bien la presión en bloque, pero hay que tener un factor en cuenta y no sé de pronto qué piensa Simón, porque Santa Fe está buscando la presión alta, pero también ha sido un gran desgaste físico que puede aprovechar Nacional en los últimos minutos de esta primera mitad. Bien. Ojo, avanza Nacional, va la pelota en largo para Daniela Montoya, última raya, balón al centro, a ver si llega Sara Córdoba la pelota, otra vez la rechaza la gente del cuadro Cardenal y puede armar el contragolpe y mandar en el pelotazo, y le va a quedar la pelota a Heidi Mosquera, el pelotazo a la espalda de la defensa, lo va capturando Mosquera, se quiere meter al área Mosquera, a ver si puede eludir la marca, el pase atrás, le va quedando para el remate. Ojo que queda la pelota suelta, creo que señaló penal para Santa Fe, sobre los 10 minutos de la parte inicial bajaron a una jugadora del cuadro Cardenal en el área y puede venir la opción para el cuadro Cardenal para irse en ventaja en esta semifinal. Bueno, siguiendo con el comentario de Juan Manuel, era un partido precisamente así de ida y vuelta y en esa jugada del penal se notó, se desplegó Daniela Montoya, la centrocampista, su centro no alcanzó a conectar a Sara Córdoba que llegaba e inmediatamente Independiente Santa Fe replicó ese ataque, un muy buen balón al vacío, el remate también excelente que se estrelló contra el palo y súper atenta Daniela Garavito, la número 7, que anticipa ya la defensa de Atlético Nacional y provoca esta pena máxima. Veremos entonces primero, ¿quién ejecutará el cobro? Y si parece ser la número 26, Liana Salazar, y veremos entonces también cómo se desarrolla esa jugada, porque la ventaja tempranera marcará un rumbo totalmente diferente en el encuentro. Sí, se trata de la número 26, la ejecutante en estos momentos lleva 8 goles en la liga, 6 de ellos desde los 12 pasos, la jugadora de 30 años, además tiene 5 asistencias, ex Corinthians. Muy bien. Frente a la pelota Liana Salazar, ya va a sonar el silbato de la jueza central María Victoria Daza, de Norte de Santander, hace sonar su silbato, va Salazar de pierna derecha,
espera, amaga Salazar. Liana Salazar, desde el punto penal, cobro de pierna derecha, balón cruzado. Qué bien le pegó a la pelota Liana Salazar, imposible de atajar para Vanessa Córdoba. Es el primero sobre 12 minutos de la parte inicial. Santa Fe tiene 1, Nacional tiene 0 y el Cardenal se clasifica a la final del fútbol colombiano. Solidez en el coro, precisamente con este ya son 7 los goles que tiene de penal en el campeonato, 9 en total, y alcanzaba a rozarla levemente la portera Vanessa Córdoba, porque aprovechaba precisamente para no adelantarse, se hacía unos pasitos más atrás de la línea de meta, donde podía precisamente generar un poco de inconsistencia para el remate de Liana Salazar, pero la jugadora experimentada hizo un muy buen cobro cruzado con firmeza y difícil de atajar para la portera. Bueno, se pone en ventaja Independiente de Santa Fe de manera muy rápida en el encuentro. Veremos Nacional, que va a tener que ser reactivo en este partido para lograr el empate. Una jugada, lo iba a mencionar antes del penal. Con el gol de Camila Reyes del partido pasado, Santa Fe está utilizando mucho el remate de media distancia. Y en esa jugada del penal llegó a través de un tiro que se estrelló en el palo. Pero entonces va a tener que estar muy pendiente Atlético Nacional, sobre todo los volantes y los penales, Caterin Osorio, Daniela Montoya, ahí en esa zona media, para que no rematen las volantes de Santa Fe, porque tienen muy buena pegada. Y bueno, ya se demostró en esa jugada que provocó el penal y que al fin y al cabo puso en ventaja a las Cardenales. Muy bien, estamos desde el Hotel Caldas Plaza, ubicado en Caldas, Antioquia, a pocos metros del Parque Principal. Contamos con 30 modernas habitaciones para tu descanso y salones especiales para tus eventos. Disfruta de una gran experiencia visitando el municipio de Caldas con el mejor hospedaje en el Hotel Caldas Plaza. Contáctate con nosotros al 305-304-0538, 305-304-0538 o al 604-278-4848, 604-278-4848. Hotel Caldas Plaza, el mejor lugar para su descanso y entretenimiento. Va Nacional, balón al centro, tiene que exigirse con los puños. Jessica Velázquez, la pelota otra vez al borde del área, la impulsa Daniela Montoya, va y persigue Jocelyn Espinales, le queda la pelota a Espinales, entrega para Laura Aguirre, le quiere pegar desde afuera Aguirre, y otra vez tiene que estirar Jessica Velázquez, la pelota afuera. Nacional, balón sobre la última raya y es tiro de esquina para el verdolaga. Segundo tiro de esquina del compromiso, primero. Muy bien, vamos a ver quién se dispone a hacer el cobro por parte de la gente del Verde Paisa. Seguramente sea Laura Aguirre la que está llegando por la pelota. Sin embargo, es primero Geraldine Cardona, la número 8, referente del cuadro Verde Paisa. Estamos ya sobre 15 minutos de la parte inicial del compromiso. Lo gana Santa Fe 1-0 en la cancha del Estadio Nemesio Camacho. El Campín está clasificando a la final del fútbol colombiano. Va a levantar la pelota finalmente en última instancia. Geraldine Cardona de pierna derecha. Balón al centro, va sobre el segundo palo. Espinales, ojo, queda la pelota suelta. Bastante cerca, pasa la pelota. Sobre la Jessica Velázquez, otra vez se activó Nacional en estos minutos, reaccionó después del gol del cuadro Cardenal. Atlético Nacional, que es reactivo a estas situaciones del juego, en el momento en el que se vio amenazado en una situación obviamente fortuita, porque es algo más externo a lo que venía consecutiendo, pues obviamente Independiente Santa Fe, pues ahora Nacional reacciona y aprovecha sus fortalezas, remates de media distancia, que también tienen muy buenas jugadoras para aprovechar eso, y obviamente la presión alta. Nacional y sobre todo la jugadora, la número 7, Jocelyn Espinales, les gusta adelantar esas líneas, generar presión y esa marca, en obviamente en un tercer cuarto de cancha, y no dejar salir con tranquilidad a Independiente Santa Fe. Muy bien, va a haber movimiento desde la raya lateral. Estamos también retransmitiendo con Salada Estéreo, la que más me gusta. Una de las emisoras también aliadas del canal de Conexión Deportes.
en esta gran transmisión de la vuelta de la semifinal del fútbol femenino en Colombia. La pelota la tiene el cuadro de Independiente Santa Fe, viene el pase hacia atrás, le va quedando a Jessica Velázquez. Velázquez que quiere poner el pelotazo, ojo que quedó la pelota suelta, la va ganando Daniela Montoya, tiene que eludir la marca, se va Montoya nuevamente sobre el sector de occidental contra la última raya, balón al centro sobre el primer palo, llegaba desde atrás la defensa de la gente del cuadro Independiente Santa Fe, lo hacía primero allí Wendy Cárdenas, el balón afuera, es cobro de tiro de esquina, será otra vez para Nacional. Tercer tiro de esquina del compromiso, segundo para Nacional. Bueno, finalmente fue movimiento desde la raya lateral, habrá que corregir después la estadística, la pelota entonces será para la gente del cuadro verde paisa, ya la venía moviendo Nayreli Gutiérrez, otra vez rechazaron el balón y viene Nayreli nuevamente jugando hacia adentro para Caterina Osorio, balón al centro, la primera con esa pelota Jessica Velázquez, la portera número 12 del cuadro cardenal, se queda con esa pelota Jessica Velázquez, que hizo un muy buen partido también en la ida de esta llave en el Atanasio Girardot de Medellín. Precisamente la número 12 de Independiente Santa Fe, la guardameta, fue elegida la figura conexión de ese partido. 7 vallas invictas para la golera del conjunto cardenal. Muy bien, la pelota la tiene precisamente Velázquez, entrega el balón en corto, arma la salida desde el fondo Santa Fe, la va recogiendo Viviana Acosta, Acosta con el pase atrás, le va quedando a Sofía García, García que impulsa a su equipo al frente de ataque, el balón lo va rechazando nuevamente la gente de Nacional, va a perseguir Daniela Garavito, le colabora también por allí, está Ladies Quejada, quedó rengueando un poquito Quejada, la pelota otra vez de Nacional, el pelotazo sobre la mitad, la va bajando Sara Córdoba, pivotea, toca con Daniela Montoya, venía otra vez para Geraldine Cardona, se le resbaló el balón, se desborda sobre la raya lateral de Occidente y moverá la gente del cuadro Independiente Santa Fe sobre 18 minutos de la parte inicial, está ganando el Cardenal 1-0 en el Campín. Se ha equilibrado un poco la balanza ya en esos 18 minutos, porque los primeros 10 minutos fueron casi que un dominio total por parte de Independiente Santa Fe, pero ya estos 8 minutos ha salido más Atlético Nacional, también teniendo en cuenta el penal. Entonces, Nacional necesita salir más y lo ha buscado y ha podido encontrar los espacios para buscar un gol. La pelota otra vez en la mitad del terreno, la venía moviendo por ese sector, nuevamente Kelly Barwen trató de hacer el cambio de orientación, va recuperando la pelota Daniela Montoya, otra vez el balón que quedó suelto, la gana la gente de Santa Fe, va el pelotazo en largo, tiene que rechazar desde el fondo Nikeli Padilla, la pelota que queda suelta sobre la mitad, a ver quién la pone por el piso, le quedó finalmente a Espinales, Espinales que tuvo que poner el pase atrás, le va quedando a Girleidis Quejada, entrega para Daniela Montoya, nuevamente con Girleidis Quejada que tiene que hacer el enganche, la pelota para Daniela Montoya, Montoya, vamos a ver a quién ubica, con quién toca, el balón que va en profundidad para Espinales, tocó de primera, llegaba también para la marca por ese sector, creo que era Daniela Garavito finalmente la que impulsó la pelota sobre la raya lateral de Oriente, moverá nuevamente la gente del cuadro Atlético Nacional, estamos sobre 19 minutos de esta primera mitad, el compromiso lo gana el cuadro Cardenal, 1-0 en la cancha del estadio Nemesio Camacho, el Campín de Bogotá. Pasados esos 19 minutos del primer tiempo, integramos a nuestra transmisión a nuestro compañero Tomás Jaramillo, que ya se encuentra acá con nosotros. ¿Cómo se encuentra el apóstol? Muchas gracias, Simón. Un saludo a todos los compañeros de Conexión Deportes del día de hoy con esta gran semifinal del fútbol profesional colombiano. Y en lo que hemos visto de estos 20 minutos es que Atlético Nacional es reactivo, es un equipo reactivo, porque en el momento que le marcan el gol es donde mejor se ve Atlético Nacional en el partido y lo tiene que aprovechar para buscar un empate, porque en Bogotá es difícil ganar para los cuadros paisas. Muy bien. Está en el piso, estaba en el piso Daniela Montoya, va a haber cobro de tiro libre. Frente a la pelota está Laura Aguirre por parte de la gente del cuadro Atlético Nacional. Llegamos ya a 20 minutos de la parte inicial. Aguirre para levantar la pelota por parte de la gente del cuadro verdolaga. El silbato que ya suena, va Aguirre de pierna zurda, balón en la 16:50. El cabezazo primero de Sara Córdoba. Queda la pelota en las manos de Jessica Velázquez y otra vez será salida para la gente del cuadro Cardenal. El día de hoy en Atlético Nacional tenemos una baja y es la de la central, Ángela Barón. Sufrió el partido pasado una lesión meniscal que aún se encuentra en el estudio y su retorno a las canchas será según los hallazgos médicos. En su lugar se encuentra hoy participando en el terreno de juego la número 15, Nikeli Padilla, nacida el 28 de julio del 2004, 18 años para ella. Este es su séptimo partido en la Liga Femenina.
Muy bien, estamos con la Cerrajería Automotriz Victoria, instalación de alarma, cámara reversa y vidrios eléctricos. Duplicamos todo tipo de llaves para carro y moto. Estamos ubicados en Los Colores. Ven a visitarnos. La pelota la tiene otra vez la gente del cuadro Independiente Santa Fe. Va Liana Salazar al frente de ataque. Toca la pelota de primera. Creo que estaba adelantada la jugadora del cuadro Cardenal. Y así lo señala la asistente número uno. Esta es Mari Blanco del departamento de Boyacá. Será tiro libre indirecto para la gente del cuadro Atlético Nacional sobre 21 minutos de la parte inicial. Tiro libre indirecto para Atlético Nacional, pero por otra oportunidad para Santa Fe. Terminó encontrando más espacios, ya casi que la séptima, octava oportunidad por esa banda, por ese sector 15 de la cancha, termina encontrando los espacios Santa Fe y sigue todavía buscando los espacios por las bandas. Sigue tocando el balón con una facilidad y sigue pasando para buscar un centro, un remate de cabeza, y así fue que termina encontrando la primera jugada del penal. La pelota al centro, se tiene que estirar, lo hace muy bien Vanessa Córdoba, la portera del cuadro de Doña, se queda con ese balón, será otra vez salida para la gente del cuadro Atlético Nacional. Es muy peligroso Santa Fe, tiene muchas maneras de atacar y en esta se dio otra de ellas. Centro al área y el muy buen cabezazo ahí de la delantera Cardenal, y mejor fue la reacción de Vanessa Córdoba. Nacional que va otra vez al frente, Sara Córdoba, última raya, se quiere meter al área, mano a mano, Sara Córdoba pisa la pelota, trata de esconderla, en última instancia venía tocando Wendy Cárdenas, envió la pelota sobre la última raya, es cobro, es saque de arco finalmente para la gente del cuadro Independiente Santa Fe, sobre 22, ya casi 23 minutos de la parte inicial, está ganando el cuadro Cardenal 1-0 en el Campín de Bogotá. Excelente salida de Atlético Nacional, pero se finalizó mal. Llegó Sara Córdoba con el balón y con mucha ventaja sobre la defensora, pero ninguna jugadora de Atlético Nacional llegó para rematar o buscar el remate de Atlético Nacional, y es preciso el reclamo que hace Sara Córdoba. Muy bien, la pelota que cae otra vez sobre la mitad del terreno, retoma la gente del cuadro Cardenal, allí trataba de recuperar Espinales, también colaboraba Geraldine Cardona, el balón quedó suelto para Daniela Garavito, puso la pelota atrás y viene Wendy Cárdenas tratando de hacer el cambio de orientación, la pelota no llega a nadie y abandona finalmente el terreno de juego, será movimiento otra vez para la gente del cuadro Atlético Nacional, lo va a hacer Nayreli Gutiérrez, número 18, la lateral del cuadro verdolaga. Si usted es un hincha fiel del fútbol femenino, los invitamos a seguir la página del Museo de Fútbol Femenino Col, donde encontrarán lo mejor del balompié femenino que tanto nos emociona. Pueden seguirnos en Instagram como @museum-wfcol. Recuerden, museum-wfcol. Allí encontrarán exhibiciones de artículos usados por nuestras jugadoras e información de la Liga Femenina. Museum-wfcol, porque el fútbol no tiene género. Pasamos el Ecuador de esta primera mitad y aprovecho para saludar a todas las personas que están conectadas en el chat de YouTube, a Paula Ortiz, a Teo Vanega, nuestro compañero de Conexión Deportes, también a la gente de Salada Estéreo que están sintonizados junto a Conexión Deportes. También los invito a que sigan todas nuestras redes sociales en YouTube como Conexión Deportes, igualmente en Facebook, en Instagram como @ConexiónDeportes_ y en Twitter como @ConexiónOF. Ahí toda la información, la actualidad del fútbol colombiano, y para que estén bien pendientes de las transmisiones de la Liga Betplay Femenina. La pelota otra vez es del cuadro Cardenal, el pase que viene atrás, la va moviendo Viviana Costa, el pase atrás le va quedando a Sofía García, tiene que rechazar el balón, otra vez recaptura Nacional en la mitad del terreno, la viene moviendo Caterina Osorio, entrega de primera para Geraldine Cardona, abriendo el juego sobre oriental, allí va llegando Jocelyn Espinales, trata de adelantar la línea, hace la pared, muy bien con Gear Ladies, Quejada explota en velocidad, Quejada se va frenando un poquito, llegan dos jugadoras para la marca, pasó la jugadora y no el balón, y retoma otra vez la gente del cuadro Cardenal, el balón que queda sobre la mitad del terreno. Allí trata de moverla nuevamente Wendy Cárdenas, el pelotazo cruzado, la va capturando otra vez con la cabeza Mari José Álvarez, quedó la pelota suelta, retoma Santa Fe, va el pase en profundidad, aparece primero Nayreli Gutiérrez, toca la pelota atrás y mueve nuevamente desde el fondo Nacional, pero la jugadora del cuadro verde queda tendida en el piso y se detiene el compromiso sobre 25 minutos del primer tiempo. La jugadora que está en ese momento tendida es la venezolana número 27, Nayreli Gutiérrez, tiene 27 años, por eso me confundí, número 18, la lateral derecha de Atlético Nacional, que no apoyó de buena manera su pie y sufrió una torsión sobre su tobillo. Bueno, allí cuidado con Nayreli Gutiérrez, que puede ser otra baja en defensa.
más de las que ya tiene Nacional, y hay una amonestación en el banquillo técnico del cuadro cardenal. Se lleva la amonestación el profesor Omar Antonio Ramírez, porque ya lleva en repetidas ocasiones varias reconvenciones verbales con la cuarta juez, y entonces ya llega la jueza central del compromiso, lo amonesta, y que no se repita en más ocasiones estos, pues, digamos, ademanes verbales que tenía el profesor Omar Antonio Ramírez. Muy bien, la pelota otra vez de Nacional en la salida. El cuadro verde paisa la viene teniendo nuevamente por ese sector. Laura Aguirre interioriza, la va moviendo Daniela Montoya. Trata de encontrar a Sara Córdoba, enfrenta la marca de varias jugadoras de espaldas al arco. Se tiene que devolver, aparece otra vez Geraldine Cardona, toca la pelota para Nayreli Gutiérrez. Gutiérrez que hace el enganche, se le va acercando Jocelyn Espinales. Quiere hacerla personal Gutiérrez, le cometen finalmente la infracción. Es falta, cobro de tiro libre y será movimiento para la gente del cuadro Atlético Nacional sobre 27 minutos de la parte inicial. Estamos en el Hotel Caldas Plaza, ubicado en Caldas, Antioquia, a pocos metros del parque principal. Contamos con 30 modernas habitaciones para tu descanso y salones especiales para tus eventos. Disfruta de una gran experiencia visitando el municipio de Caldas con el mejor hospedaje en Hotel Caldas Plaza. Contáctate con nosotros al 305-304-0538. 305-304-0538 o al 604-278-4848. 604-278-4848, Hotel Caldas Plaza, el mejor lugar para su descanso y entretenimiento. Teníamos ahí una aproximación de Atlético Nacional, un remate de larga distancia por parte de Jocelyn Espinales, pero salvaba fácilmente la guardameta del conjunto de Santa Fe, pero ya está encontrando el conjunto de Atlético Nacional los espacios en base al remate de larga distancia, porque se ha visto muy sólida hoy Jessica Velázquez, la guardameta del conjunto de Independiente Santa Fe. Estamos sobre 28 minutos de la parte inicial. El compromiso lo gana el cuadro cardenal 1-0. La llave está 2-1 a favor del cuadro albirrojo de la capital del país. Va haciendo el lateral la gente de Nacional. Venía moviendo Nayreli Gutiérrez. Otra vez se equivoca Nacional en la salida. Persigue la pelota Heidi Mosquera. Otra vez recupera Nayreli Gutiérrez, pero con falta, dice la jueza central. Hay una amonestación por parte del cuadro verdolaga. Se detiene el partido y moverá entonces nuevamente la gente del cuadro Independiente Santa Fe. Amonestación entonces después de una entrada fuerte de la número 18 Atlético Nacional. La jugadora que terminaba entonces afectada en el piso era, parece que es Wendy Cárdenas. Ah, no, es la número 11 entonces, Heidi Mosquera, y la amonestación es para la número 18, Nayderis Gutiérrez, que le termina entrando fuerte a la jugadora del conjunto de Santa Fe, buscando ya lo que llaman último recurso, porque la jugadora ahí tenía un enganche y una gran jugada prometedora de gol, y ahora queda ese tiro libre donde hemos visto al conjunto de Santa Fe, que en base a los centros ha llegado muy bien al arco de Vanessa Córdoba. Segunda amarilla en la liga para la venezolana de 27 años, Nayreli Gutiérrez. Muy bien, va a venir entonces el cobro del tiro libre. Mire cómo grita Vanessa Córdoba, le hace las advertencias a sus jugadoras. Se plantan dos en la barrera y frente a la pelota por parte de la gente de Santa Fe, creo que es la número 10, Camila Reyes, la que se dispone a hacer el cobro. Reyes de pierna derecha, balón al centro, primer palo, va pasando de largo, no la tocó nadie, y el balón sobre la última raya. Será saque de arco para Vanessa Córdoba, donde cualquier jugador hubiera metido la cabeza en esta acción. Posiblemente era el segundo del cuadro cardenal. Ah, desvió finalmente Marijosé Álvarez, pero finalmente dio el saque desde la portería, la jueza central del compromiso, y movió Nacional desde el fondo. Es que se presenta un rebote sobre el tobillo izquierdo de la número 21, Kelly Barguen, que acusaba pues con llegar con peligro de gol al arco defendido por Vanessa Córdoba, y es por eso que se hace el saque de meta para la portera Atlético Nacional. Bueno, muy bien, tiene buen ojo allí Jerónimo Ortiz. La pelota la va ganando otra vez la gente del cuadro Atlético Nacional, abriendo el juego sobre la raya de Occidental. Va llegando Nayreli Gutiérrez, hace el enganche Gutiérrez, la marca de tres jugadoras, salió Gutiérrez, el pase para Daniela Montoya. Montoya que se prepara, levanta la pelota al centro en el primer palo, rechaza otra vez la gente del cuadro Independiente de Santa Fe. Bastante curiosa la forma de cabecear allí de la lateral. Esta es Wendy Cárdenas, la número 15, perdió la pelota Nacional en la mitad, avanza otra vez Santa Fe, le va quedando la pelota. Esta es Liana Salazar, trata de hacer el avance y le va tocando la pelota a Daniela Garavito. Se mete al área Garavito, le pega el primer palo Vanessa Córdoba en dos tiempos, pero ya la pelota abandonaba el terreno de juego. Balón sobre la última raya, es cobro de tiro de esquina, será otra vez para la gente del cuadro Independiente Santa Fe. Segundo tiro de esquina para Santa Fe, tercero en el compromiso.
Estamos sobre 31 minutos de la parte inicial. Va a venir entonces el cobro por parte de la gente de Santa Fe. Bueno, allí un pequeño problemita. Y ya va a venir entonces el levantamiento para la gente del cuadro cardenal. Mientras atienden a una jugadora del cuadro verde paisa en la cancha del Campín de Bogotá. Precisamente es Nairelis Gutiérrez, la lateral derecha. Ah, no, ya Geraldine Cardona tiene los mismos guayos y también afirmó mal la número 8, la centrocampista Atlético Nacional, que también alega precisamente que tuvo una torsión en su tobillo. No se ve para nada bien, sale cojeando de la cancha, pero lo positivo es que sale por su propia cuenta, entonces seguramente podrá volver a jugar la número 8, que es pieza fundamental del equipo de Jorge Barreneche. Muy bien, va saliendo allí de la cancha Geraldine Cardona y se va a levantar finalmente la pelota al centro por parte de la gente del cuadro Independiente Santa Fe. Creo que la que llega para levantar la pelota es nuevamente Camila Reyes, la número 10, me dicen por acá, la dueña de la pelota quieta en el cuadro cardenal. Cobraron en corto, la pelota va otra vez al borde del área. Ay, se durmieron las de Santa Fe, pero la jueza creo que va a hacer repetir el cobro. No había autorizado la jueza central del compromiso, María Victoria Daza, y se tiene que repetir el tiro de esquina para la gente del cuadro cardenal cuando ya estamos llegando a los 33 minutos de la parte inicial. El compromiso lo gana el cuadro cardenal 1-0 en la cancha del estadio Nemesio Camacho, el Campín, y va a venir entonces otra vez el cobro. Toca la pelota en corto, María Camila Reyes, va el balón al centro, segundo palo, sale Vanessa Córdoba, puñetea la pelota, tiene que rechazar como puede la gente del cuadro Atlético Nacional, y el balón que finalmente abandona el terreno de juego sobre la raya lateral de Occidente. Reingresa Geraldine Cardona, otra vez Nacional con 11, y va a mover la pelota la gente del cuadro Independiente Santa Fe. Nacional, que está haciendo bien las cosas, pero como está avanzando tanto en cancha y quiere encontrar el gol rápido, deja muchos espacios atrás, y eso lo está aprovechando muy bien Independiente Santa Fe, que en las últimas llegadas del cuadro cardenal de las Leonas ha llegado con peligro al arco de Vanessa Córdoba. La pelota en la raya lateral, va moviendo Viviana Acosta, y hizo allí la pared, otra vez le queda Acosta, balón al centro, segundo palo, le queda la pelota finalmente en las manos a la portera Vanessa Córdoba, abriendo el juego ya sobre la raya lateral de Oriente. Allí va llegando Girleidis Quejada, se frena, toca la pelota atrás, le va quedando a Laura Aguirre. Aguirre, cambio de orientación para la pelota, otra vez Geraldine Cardona, trata de tocar con Jocelyn Espinales, la pelota quedó muy adelante, pero recupera bien la ecuatoriana número 7 del cuadro verde paisa, entrega la pelota atrás para Girleidis Quejada, otra vez Jocelyn Espinales tiene que hacer el enganche, la pelota atrás le va quedando a Marijosé Álvarez, sale paulatinamente, de a poco y como puede con sus herramientas la gente del cuadro Atlético Nacional. El balón otra vez de Laura Aguirre, pone el pelotazo, trata de ubicar a Sara Córdoba, va ganando el rebote, rechaza, sin embargo la gente de Santa Fe, otra vez la pelota para Girleidis encuentra a Daniela Montoya que trata de hacer el enganche. Montoya quiere ir al frente de ataque, tiene que enganchar, toca la pelota atrás, le va quedando a Laura Aguirre, se frena, se devuelve, aparece otra vez Jocelyn Espinales entrega la pelota atrás, le va quedando nuevamente Marijosé Álvarez, otra vez va encontrando a Gianni Kelly Padilla, trata de atravesar la mitad del terreno Padilla, a ver dónde pone la pelota, va el pelotazo en profundidad, intercepta sin embargo nuevamente desde el fondo allí Kelly Barwen, pero se detiene el partido. Kelly Barwen allí en la toma principal sobre 35 minutos del compromiso. Sí, es que se acusa obviamente una jugada en la que parece que dan la mano después de interceptar, el balón, entonces se cobra, retrotrae la acción la jueza central y es cobro para Atlético Nacional. Y un tiro libre bastante peligroso, opción para la gente del cuadro verdolaga de igualar el encuentro. Opción clarísima, porque hemos visto que Atlético Nacional al momento ya de buscar el pase para poder buscar un disparo, no lo ha encontrado. Entonces esas jugadas a balón parado van a ser cruciales para Atlético Nacional. Muy bien, va a venir el cobro de tiro libre frente a la pelota Daniela Montoya. Tres jugadoras en la barrera por parte de la gente de Independiente Santa Fe. Armaba allí Nacional una especie de contrabarrera. Cerca está la jueza central del compromiso. Y va a entrarle entonces Daniela Montoya, la capitana del verde paisa, a esa pelota.
Daniela Montoya para el cobro, suena el silbato, va Daniela, la pelota al centro, segundo palo, no pudo Espinales, no pudo ninguna, rechazó la gente de Santa Fe, el balón que va quedando suelto, a ver quién la pone por el piso, la va ganando finalmente, otra vez Heidi Mosquera, explota en velocidad y se fue Heidi Mosquera, llega para la marca Mari José Álvarez, el cierre abajo sobre el piso, la pelota finalmente va a abandonar el terreno, última raya, es cobro de tiro de esquina, será para el cuadro Cardenal. Cuarto tiro de esquina del compromiso, tercero para Independiente Santa Fe. Y la jugadora Heidi Mosquera, que después de la impresionante corrida y el cierre perfecto de Mari José Álvarez, pues obviamente se siente dolor, porque al momento de obviamente realizar la barrida, Mari José Álvarez también la impacta en su tobillo, pero ya se levanta y se dispone para seguir con el compromiso. Limpio es la palabra con la que se puede describir el quite de Mari José Álvarez. Muy bien ahí la central número 2 de Atlético Nacional, que como última jugadora supo suplir muy bien esa jugada porque era de mucho peligro. Va a levantar otra vez Camila Reyes, la número 10 del cuadro Cardenal, adelanta la pelota un poquito allí en el vértice de tiro de esquina, le va a pegar entonces Camila Reyes de pierna derecha, va la pelota al centro, primer palo, quedó suelta, viene el remate, en el enredo la pelota la va rechazando finalmente Geraldine, le quedó a Heidi Mosquera, esta es Kelly Barwen, la número 21 que venía con el remate y la pelota pasa apenas por encima del arco de Vanessa Córdoba. Otra vez golpeó la puerta la gente del cuadro Independiente Santa Fe en 37. Santa Fe, que cada que llega cercanías de Vanessa Córdoba lo hace con mucho peligro. Esta vez, tras un centro de Camila Reyes de tiro de esquina, supo pedir ese balón en el área y Kelly Barwin sacó un muy buen remate. Tiene excelentes llegadoras Independiente Santa Fe. Camila Reyes, Liana Salazar, la misma Kelly Barwin, tienen muy buen remate y eso hace que sea un equipo muy peligroso, porque cuando de pronto no logran penetrar la defensa de Atlético Nacional, utilizan ese recurso de la media distancia para generar peligro. Muy bien, estamos sobre 38 minutos de la parte inicial, mueve la pelota la gente del cuadro Atlético Nacional, allí la va recuperando otra vez Heidi Mosquera, la pelota suelta para que retome la gente de Nacional, se pita primero la falta, es cobro de tiro libre, otra vez para la gente del cuadro albirrojo, moverá la gente del cuadro Independiente Santa Fe, que gana parcialmente 1-0, la vuelta de la semifinal en la cancha del estadio Nemesio Camacho el Campín, aquí viendo la repetición no parece realmente que fuera una falta sobre la número 11 del cuadro Cardenal. Sí, parece que no es infracción porque en ningún momento se ve primero que la engancha con el pie o que termina tocando el tobillo o alguna parte del muslo de la jugadora del conjunto de Santa Fe. Muy bien, pero no tenemos VAR. Allí en la Liga Femenina quedaron tendidas dos jugadoras, una de Santa Fe, otra de Nacional. 39 minutos, no se detiene el compromiso. La pelota queda sobre la mitad del terreno. Ahora sí, la jueza vio a las dos jugadoras, detiene el partido y va a venir la asistencia de los cuerpos médicos, tanto de Santa Fe como de Nacional. Primero en el conjunto de las Leonas, Carla Biancha, que cuando iba en el duelo aéreo para recibir el envío largo, pues impacta fuerte contra Mari José Álvarez y obviamente había quedado, pues obviamente mareada e incómoda por la acción, y ya después vemos la otra jugadora de Atlético Nacional que la tiene mi compañero Simón Mosquera. Es la capitana, número 6, Daniela Montoya, que inmediatamente después de ese choque de Carla Biancha fue a disputar el balón y se llevó un pequeño golpe por parte de Liana Salazar. Muy bien, partido detenido, ya llegamos a 40 minutos de la parte inicial, restarán 5 para que termine este primer tiempo en la cancha del Estadio Nemesio Camacho el Campín de la ciudad de Bogotá, la capital de la República de Colombia. Se detiene el partido, esperamos por la señal de la jueza central, creo que finalmente va a ser balón a tierra para la gente del cuadro Independiente Santa Fe, así lo hace efectivamente y toca la pelota Sofía García, que pone el balón en largo, otra vez con la cabeza despeja a la gente de Nacional, dejan que la pelota se desborde sobre la raya lateral de Occidente y moverá nuevamente la gente del cuadro Independiente Santa Fe, para hacerlo está Viviana Acosta, la número 6. Acosta, vamos a ver a quién encuentra otra vez con la cabeza, impulsan el balón hacia afuera, que esta vez era Geraldine Cardona, y moverá nuevamente la gente del cuadro Independiente Santa Fe desde la raya lateral de Occidente. Acosta para hacer el saque, va el balón en profundidad, le va quedando otra vez para que retome desde el fondo Mari José Álvarez, trata de eludir la marca y de rechazar la pelota, finalmente el balón otra vez se va sobre la raya lateral de Occidente y vuelve a mover Viviana Acosta,
desde esa misma raya lateral, se le van moviendo las jugadoras del cuadro cardenal, trataba de llegar Daniela Garavito, primero estaba Jocelyn Espinales, que rechazó la pelota y otra vez va a haber movimiento, ya van cuatro seguidos desde la raya lateral de Occidente, lo viene haciendo Viviana Costa, profundiza, rechaza Nacional, esta vez hacia dentro de la cancha, y quedó la pelota suelta, la va a buscar Heidi Mosquera, falta, penal. Penal para Santa Fe, nuevamente, allí sobre Heidi Mosquera, habrá que revisarla otra vez de cerca, la infracción sobre la número 11 del cuadro cardenal, otra vez penal para Santa Fe, y puede ampliar la diferencia el cuadro albirrojo. Sí, termina entonces encontrando la jugada del penal y parece ser sí, termina siendo la falta entonces adentro del área del conjunto Atlético Nacional después de que la bajaba el conjunto de Santa Fe con el pecho. Sí, el contacto se realiza dentro del área porque es que terminaban realizando dos toques. Primero uno afuera del área que fue totalmente legal y el segundo sí termina tocando a la jugadora del conjunto Independiente Santa Fe. Oportunidad de oro para Santa Fe ya para liquidar esta primera mitad. Geraldine Cardona, la jugadora que engancha a Heidi Mosquera, y otra vez se prepara la número 26, Liliana Salazar, la cobradora de penales en el conjunto capitalino. Salazar frente a la pelota, otra vez le va a entrar de pierna derecha, suena el silbato de María Daza, le va a pegar la pelota, va Liana Salazar, Liana. Liana Salazar, otra vez la número 26, desde el punto penal, le pegó a la pelota a la mitad delante y Vanessa Córdoba, que se estiraba sobre su mano izquierda, no alcanzó a atajar el penal, es el segundo del cuadro cardenal, sobre 43 minutos de la primera mitad, Santa Fe tiene dos tiene el cuadro cardenal, cero Nacional y Santa Fe. Entonces, en este momento, con el partido que va ganando Deportivo, el equipo de Santa Fe, al Atlético Nacional Formas Íntimas por 2-0. En este momento, en la capital de la República, el global se pone de este modo: 3 para el equipo capitalino, 1 para el equipo de Antioquia, el equipo verde antioqueño, el Atlético Nacional. Hay en este momento algún tipo de problemas con la señal desde el Hotel Caldas, el hotel donde tienen ustedes toda la posibilidad para eventos, para diversión, para recreo, para todo lo que quieran, desde el Hotel Caldas del municipio de Caldas, departamento de Antioquia, al sur del Valle de Aburrá, donde termina precisamente el área metropolitana. A esta hora se está viendo un partido interesante, Nacional no ha podido tomar el balón, no tiene las posibilidades exactas de tomarlo y de profundizar para tratar de llegar al empate por parte del equipo del Atlético Nacional, y ya con un 2-0 se vuelve bastante grande la diferencia para que las capitalinas se lleven el triunfo. Vamos a ver qué va a pasar, ya se va a terminar el primer tiempo y después de que termine este primer tiempo vamos a ver cómo va a replantear el equipo verdolaga el segundo tiempo, tratar de hacer modificaciones, tratar de mejorar en la parte de atrás. Errores graves en la defensa y eso es lo que ha hecho que lleguen los dos goles por parte
del Santa Fe, los dos por penales, los dos cobrados por Liana Salazar. En este momento está siendo atendida la portera del equipo de Santa Fe, recibió un golpe y está siendo atendida, un golpe obviamente jugada normal de un partido de fútbol, sin absolutamente ninguna intención por parte de la jugadora de Atlético Nacional. Se van a jugar 3 minutos más acá en el estadio El Campín de la ciudad de Bogotá. Está siendo atendida la portera del equipo santafereño. Seguimos saludando por acá a todos los que nos están acompañando en YouTube. Recordamos que también está conectada con nosotros Salada Estéreo, la emisora que nos está acompañando en esta transmisión y que sigue haciendo parte de todo el proceso de Conexión Deportes. Agradecemos a nuestros patrocinadores, tanto a la Cerrajería Automotriz como también al Museo Femenino, que también hace parte de todo este proceso. Vamos a tratar de regresar, tenemos problemas en este momento con el internet desde el Hotel Caldas Plaza. A todos, muchísimas gracias por estar pendientes de este partido. El fútbol femenino definitivamente necesita nuestro apoyo, necesita que lo acompañemos y necesita que estemos atentos a todo lo que está ocurriendo en los diferentes escenarios del deporte. Ya aparece los cambios que tiene el conjunto capitalino de cara al segundo tiempo, pues son similares a los que había llevado a Medellín, a la ciudad de Medellín. Solamente hay 2 cambios en su convocatoria. La portera suplente ya no es Luna Reyes, la exjugadora de Fortaleza de 18 años, sino Valentina González, la ex Equidad de Llaneros de 21 años. Y por otro lado sale la convocatoria Angeli García, la venezolana, y 2 años, ex Tenerife y Ñañas de Ecuador. Ahora en su lugar está la número 17, Génesis Flores, de 24 años, también venezolana, ex Equidad y Llaneros, que tiene una asistencia en este torneo Liga Play de mayor femenina, además de Lucero Roballo, otra opción, ex Cruzeiro, con bastante experiencia, calidad para la mitad de la cancha, y es último tercio, porque le gusta adelantarse también y apoyar. La jugadora de 26 años tiene 4 goles y 2 asistencias en este torneo, Lucero Roballo. A mi compañero, es que la el panorama que puede tener Atlético Nacional para el segundo tiempo. Sabemos que Atlético Nacional necesita 2 goles, pero en este momento importa también el cómo de Atlético Nacional, porque sí, se reactivó en el gol de Independiente Santa Fe, en el primer gol, y comenzó a buscar, pero comenzó a dejar espacios. Independiente Santa Fe comenzó a buscar Atlético Nacional, porque además de eso, Independiente Santa Fe ocupa muy buenos espacios. Muy bien. Está la pelota sobre la raya lateral de Occidente, la viene moviendo otra vez la gente del cuadro cardenal, el balón que vuelve a abandonar el terreno de juego, va entonces a hacer el saque Heidi Mosquera. Estamos ya sobre 45 más 4, ya más allá del tiempo que fue asignado al inicio. Y ahora sí, la jueza central María Victoria Daza, de Norte de Santander, levanta las manos, indica que la historia de este compromiso en su primera mitad está ganando la gente del cuadro Independiente Santa Fe, 2-0 sobre Nacional, está clasificando a la final del fútbol colombiano femenino. Y esta es la transmisión con el estilo de Conexión Deportes. Compañeros, ustedes tienen la palabra. Muchas gracias. 35 minutos, para Atlético Nacional que quieren aspirar a la final, porque recordemos que ese siempre ha sido el ítem que ha querido Atlético Nacional. Esa fue la meta trazada a principio de torneo de Atlético Nacional, llegar a la final y buscar el título para llegar a la posible Copa Libertadores de América, porque el punto de formas íntimas, porque cada año está buscando eso, pero para los segundos 45 minutos pues se ve un poco lejos, de pronto hasta incluso empatado Independiente Santa Fe. Si de pronto en los primeros 15 minutos, en los primeros 10 minutos del partido, Atlético Nacional o Nacional encuentra un gol de camerino, creo que se podría abrir más fácil el panorama para Atlético Nacional. Pero situación difícil. Veremos cómo Jorge Barrenique cambia las jugadoras, vamos a ver si de pronto hace cambio
porque es técnico de pocos cambios que mantiene la estructura del equipo, mantiene la estructura, o si cambia la estructura, la cambia con los jugadores que tenga dentro de la cancha, dentro del campo. Por parte de Independiente Santa Fe, un partido de 10 puntos, no es un partido, digámoslo, de forma tan creativa, tan acelerada. Es un Independiente Santa Fe más tranquilo, que ha esperado mucho Atlético Nacional, lo ha esperado de gran manera, y eso ha permitido que Independiente Santa Fe, al momento de contraatacar y al momento de buscar esa rapidez, tanto por bandas o por medio campo, la encuentre. También Atlético Nacional ha tenido a una Mari José Álvarez de entrar al momento, tanto de defender como de atacar. Entonces eso le da frutos a Atlético Nacional para una esperanza de buscar un posible empate. De cara a este segundo tiempo, las Leonas buscando obviamente mantener el resultado y sabiendo que están en su casa, la formación no ha de cambiar, el esquema táctico no ha de cambiar, tal vez los nombres para refrescar obviamente sobre todo en la medular y en la zona de ataque. Por ejemplo, Heidi Mosque, una jugadora que ha sido bastante incisiva, que le ha generado bastante peligro a la defensa de Atlético Nacional, pero que también ha recibido bastante de ese juego físico, pues obviamente que generan jugadores como Mari José Álvarez o como Nayra Gutiérrez, pues obviamente le van a complicar el partido de cara a lo que va a ser este segundo tiempo. Una opción que puede buscar el profesor Omar Antonio Ramírez puede ser darle la oportunidad a Michelle Valdayo, la venezolana de 23 años, de entrar, adelantar un poco más a Daniela Garavito o incluso a Camila Reyes, y que se acoplen un poco mejor ellas, para no arriesgar tampoco la integridad física de Heidi Musquer. Hablemos entonces un poco de lo que han sido estas estadísticas en el primer tiempo entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional. La posesión se ha dado el 5% para las Cardenales y el 45% para las Verdolagas, 3 remates a puertas para las Capitalinas y 1 para las Antioqueñas. 3 tiros de esquina para Santa Fe, 1 para Atlético Nacional. Solamente un fuera de juego en el compromiso fue para Independiente Santa Fe. 6 faltas para Atlético Nacional y 2 para Independiente Santa Fe. Y ha realizado 14 saques de banda Independiente Santa Fe y solamente 8 el conjunto de Atlético Nacional. Ya lo hemos mencionado en este entretiempo, que Nacional va a tener que darle totalmente la vuelta a ese partido porque el resultado lo apremia bastante. Es un resultado de 2 goles en contra y Nacional no tiene de pronto el fondo hoy en la nómina como para realizar muchas modificaciones. Solamente tiene 5 jugadoras en el banco de suplentes, las cuales son la número 12 y portera Valery Restrepo, número 17 Verónica Arcila, 23 Eslendi Quintero, 10 Jessica Muñoz y la 5 Manuela Gómez, de las cuales solamente la número 10, la jugadora subcampeona del mundo en la India sub-17 Jessica Muñoz, es netamente de ataque. Entonces seguramente veremos algún cambio en la nómina y sobre todo en la táctica del equipo. Más delanteras quizás para tratar de llegar un poco el arco rival, ya desprotegiendo también la defensa, porque con el resultado, con la derrota, pues vale lo mismo entonces un gol en contra que de pronto no poder empatar el partido. Veremos entonces Jorge Barreneche y su cuerpo técnico qué modificaciones harán para esta segunda parte. De cara otra vez a las Leonas, veíamos que finalizando ese primer tiempo se retiraba con molestias Daniela Garavito. Vamos a ver cuál va a ser la situación en el entretiempo, cómo la atiende el cuerpo médico para lo que va a ser estos segundos 45 minutos y si se realizan modificaciones entonces en el conjunto capitalino. Si se retira entonces la jugadora de 18 años, la número 7, podríamos ver de nuevo a Lucero Roballo ingresar, como lo había hecho en el partido anterior en el estadio Atanasio Girardot, o incluso a la experimentada Paola García Exalianza Lima, que de hecho tiene 4 goles en este torneo. Entonces, para aumentar la diferencia del conjunto capitalino sería además una buena opción reforzar obviamente en esa zona media y de ataque, además de refrescar obviamente, no arriesgar más a sus jugadoras, como ya lo hemos mencionado también en el caso probable de Heidi Mosquera. Vamos a seguir analizando entonces, Simón Mosquera, lo que puede ser estos segundos 45 minutos entre Capitalinas y las Verdes Paisas. Hoy tenemos en Atlético Nacional una baja bastante sensible, que es la de la número 3, Ángela Barón. Ya mencionamos que el partido pasado salió con una lesión
Villa, y aprovechando también el partido pasado que teníamos la compañía de Kelly Restrepo, jugador de Medellín, ella nos mencionaba que Ángela tiene una gran ductilidad con los pies, con ambos perfiles, y eso le permite a ella que sea muy difícil de presionarla porque tiene esa facilidad de salir en ambas direcciones. El día de hoy no está, y aunque defensivamente el equipo no se ha comportado tan mal, sí han aprovechado la verdad de Santa Fe para realizar esa presión. Entonces Nacional no ha estado tan preciso en la salida como suele hacerlo, normalmente ha tenido que jugar en largo, definitivamente algo que no suele hacer Atlético Nacional y que no es común para ellas. Y eso obviamente afecta bastante el transcurso del juego porque cambia precisamente. Lucho, gracias. Bueno, haciendo un análisis claro de lo que venía representando Atlético Nacional y retomando las palabras obviamente también de Simón Mosquera, que decía que Nacional no venía jugando mal, no había defendido de mal manera, pero la solidez sí le había faltado y la contundencia además. Es que Santa Fe no llegó a peligrar de mayor manera en acciones consecutivas o consecuentes del juego. Fueron acciones apartes y a balón parado, dos penales precisos en desconcentraciones
exactas de la defensa del Atlético Nacional. Primero, el caso de la, digamos, la proyección al ataque de Daniela Garavito y el momento en el que lo impacta, la impacta Laura Aguirre, la engancha y es el primer coro para Independiente Santa Fe. Y en el segundo, una aproximación después de un saque de banda de Heidi Mosquera y cuando se encuentra sola dentro del área, la que la engancha es Geraldine Cardona. Pero en cuanto a Atlético Nacional, sabemos que es un grupo de jugadoras que no se sienten incómodas cuando tienen esa presión encima, que saben jugar con ella y que sobre todo siendo visitantes han sabido hacer las cosas bastante bien a lo largo del torneo, han sacado muy buenos resultados y lo que es la solidez en ataque de cara al segundo tiempo ha sido un factor bastante benéfico para las verdes. Además de eso, Simón Mosquera, Jerónimo Ortiz, Juan Manuel Paz y Juan Manuel Nera, recordarle a todos nuestros oyentes, escuchen bien, recordarle a todos nuestros oyentes que después de este partido tendremos la otra llave de semifinales. Tendremos un partido con demasiado picante. América de Cali se enfrentará ante el conjunto de Deportivo Pereira. Deportivo Pereira que perdió en su primer partido 3-2, y entonces este partido, digamos, lo va a tener su picante porque Deportivo Pereira también se quiere quedar en las finales, también quiere entrar en las finales y tiene que enfrentar al rival más difícil. Lo hizo en muy buena manera en el primer partido. 3-2, pierde el partido en los minutos finales, pero esperemos que Atlético, Deportivo Pereira y América de Cali nos brinden gran fútbol. Los tendremos con la narración de Mateo Vanegas. Para el Deportivo Pereira es una situación similar a la que tiene Atlético Nacional, porque también se ha enfrentado en 5 ocasiones a América de Cali y en ninguna lo ha podido vencer. Son 3 derrotas y 2 empates, o sea que también tiene una cita con la historia el conjunto matecaña para poder pasar a las finales. Lo mencionaba Tomás, el primer partido en la ida fue un gran partido por parte del conjunto pereirano y veremos entonces si logra entonces el paso a la final el conjunto del Deportivo Pereira. Ya, por ejemplo, también vemos que en el estadio Pascual Guerrero se están alistando todas las cosas para ese compromiso que empezará sobre las 8:15 de la noche, transmisión por Conexión Deportes y como lo hemos mencionado durante esta transmisión el día de hoy. Hoy definiremos entonces los 2 finalistas de la Liga Femenina y también los cupos a la Copa Libertadores de América, que recordemos se jugará en nuestro país, en la ciudad de Cali. Así es, compañeros, entonces para que estén pendientes con esa transmisión, les recordamos entonces que nos sigan en el canal de YouTube de Conexión Deportes, en la cuenta de Instagram, donde también subimos las declaraciones de prensa y las noticias relacionadas con el mundo del deporte, fútbol masculino, fútbol femenino, ciclismo, Fórmula 1 y todos los deportes, y también en el Twitter Conexión OF, donde también mostramos los concursos y subimos todas las noticias. Aprovechamos también entonces para enviarle un saludo a todas las personas que están ahí en el chat de YouTube. En ese momento aún se encuentra activa la encuesta sobre qué equipo pasará a la final, si es Independiente Santa Fe o si es Atlético Nacional. Les pedimos por favor que participen, porque para nosotros es muy importante su opinión. Saludamos también a Carol, que nos brindaba ese saludo, a Marta Inés Campaña, que nos dice, vamos muchachos, muchas gracias por el apoyo, Carlos Mario Monterrosa, Faisar Martínez, que le hace fuerza a Atlético Nacional. Muchísimas gracias por estar pegados a la transmisión de Conexión Deportes en esta, la semifinal de vuelta de la Liga Femenina entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional. Bueno, ya estamos a escasos minutos de comenzar este tiempo y veremos entonces sobre todo los cambios. Va a ser interesante mostrar cómo los equipos cambiarán para esta segunda mitad. Independiente Santa Fe tiene esa ventaja, pero lo han atacado durante el primer tiempo. Yo no creo que el equipo cardenal quiera sobre todo un gol tempranero empezando este segundo tiempo, porque se le complica bastante el partido nacional. Va a ser muy interesante lo que se realice porque sobre todo yo creo que van a haber muchos cambios tácticos. Entonces ese juego de pizarrón de los técnicos será crucial y será vital para poder buscar la remontada. Bueno, ya a iniciar el segundo tiempo, esperemos que los equipos y con eso, a lo mejor también esos
esa precompetición que hacen antes de comenzar, porque es los equipos tanto Atlético Nacional independiente de Santa Fe van a hacer las cosas muy bien. Esperemos que eso sea un gran partido, un gran segundo tiempo, tanto para Atlético Nacional como Independiente Santa Fe, porque se viene un gran segundo tiempo de Atlético Nacional, buscará remontar y vamos a ver cómo sale Independiente Santa Fe, porque puede pasar que en el papel Independiente Santa Fe salga con el plano defensivo y Atlético Nacional lo aproveche. Juan Manuel Paz. El balón. En el estadio Nemesio Cabancho, el Campín de Bogotá. La pelota es del cuadro cardenal, va rechazando Jessica Velázquez, el balón que cae nuevamente sobre la raya lateral de Oriente. Será movimiento ahora para la gente del cuadro verde paisa sobre los primeros instantes de este segundo tiempo. Ojo que va quedando la pelota nuevamente sobre el frente de ataque, el balón que finalmente abandona el terreno de juego y será movimiento para la gente de Santa Fe. Hubo cambio por parte de la gente del cuadro Atlético Nacional. Atlético Nacional que está haciendo las cosas muy bien, ya más tarde estaremos referenciando el cambio con nuestro el cambio con nuestro compañero Simón Mosquera, pero esto es lo que quiere Atlético Nacional, empezó buscando el gol desde el minuto 1, nuestro compañero Simón Mosquera que nos tiene los cambios en el cuadro verde laga. Se realizó la primera modificación en Atlético Nacional. Salió con el número 8, había presentado algunas dolencias físicas la Geraldine Cardona, la mediocampista de Atlético Nacional, e ingresó con el número 17 al campo de juego Verónica Arcila. Primer cambio en Atlético Nacional. Salió Geraldine Cardona, número 8, e ingresó con la 17 Verónica Arcila. Muy bien, Verónica Arcila a la cancha, también hubo un cambio por parte de la gente del cuadro cardenal, que ya más adelante lo vamos a estar referenciando, yo lo tiene mi compañero Jerónimo Ortiz. Se retira con el número 11 Heidi Mosquera, la jugadora de 27 años, ex América y Real Santander, ingresó en su lugar al campo de juego Deli Lucero Roballo, de 26 años, la ex Cruzeiro, 4 goles y 2 asistencias para ella en este torneo. Lucero Roballo, la número 13, que ingresa al terreno de juego y se retiró en su lugar la número 11, Heidi Mosquera. Muy bien, esos son los cambios entonces para el inicio del segundo tiempo. La pelota está quedando nuevamente sobre la 16 con 50, ataca Nacional, va el balón al centro, rechaza a la gente de Santa Fe, aquí la vuelve a capturar Sara Cuervo. San Sergio. Sí, Vázquez, era Jurrez Vizquejada la que impactaba ese balón. La pelota sobre la última raya será salida otra vez para Santa Fe. Aprovechando el recurso Atlético Nacional de los balones a larga distancia. Ya lo referenciaba en el entretiempo y en la primera mitad con Tomás y con mi compañero Simón. Los balones a larga distancia van a ser importantísimos para Atlético Nacional porque el bloque defensivo del conjunto de Santa Fe está muy sólido y desde ahí puede tener una gran oportunidad. La pelota otra vez abandona el terreno de juego. Será movimiento desde la raya lateral de Occidente para la gente del cuadro cardenal. Ya venía haciendo el saque por ese sector Kelly Ibargüen en el forcejeo. La pelota otra vez abandona el terreno de juego. Será movimiento otra vez para la gente de Santa Fe. Para hacerlo está Kelly Ibargüen. A ver quién se le acerca a la número 21, Ibargüen, viene poniendo la pelota otra vez sobre el frente de ataque, rechaza el balón, otra vez Nikeli Padilla, tiene que colaborarle por allí también Laura Aguirre, Aguirre protege la pelota de espaldas al arco, deja que se desborde, movimiento desde la raya lateral, lo hace rapidito para Sara Córdoba, toca con Daniela Montoya, aparece otra vez Aguirre, quiere eludir la marca, rechaza finalmente otra vez Kelly Ibargüen, el balón que queda finalmente en el sector defensivo y va a mover otra vez la gente del cuadro Atlético Nacional desde el fondo, Vanessa Córdoba, el toque en corto le queda otra vez a Jocelyn Espinales, Espinales con el pelotazo en profundidad, le quedaba Sara Córdoba de espaldas al arco, le cometieron la falta, la empujaron ayer a 16, es cobro de tiro libre, será para la gente del cuadro Atlético Nacional, está cayendo 2-0 en la cancha del estadio Nemesio Camacho, el Campín, en la ciudad de Bogotá, estamos ya sobre 4 minutos de este segundo periodo. 4 minutos donde Nacional salió con un semblante diferente de cara a esta segunda mitad, recordando lo que nos decía nuestro compañero Tomás del gol de Camerino, que lo necesita Atlético Nacional para poder buscar el empate y buscar la remontada para meterse en las finales del fútbol colombiano.
La jugadora Daniela Garavito, que al final no se retiró del terreno de juego, presentaba molestias al finalizar los primeros 45 minutos, pero en estos momentos sigue en cancha y parece poder continuar con normalidad. Estamos ya llegando a 5 minutos del segundo tiempo en la cancha del Estadio Nemesio Camacho, El Campín. Estamos con la Cerrajería Automotriz Victoria, instalación de alarma, cámara reversa y vidrios eléctricos. Duplicamos todo tipo de llaves para carro y moto. Estamos ubicados en Los Colores. Ven a visitarnos. La pelota la retoma otra vez la gente del cuadro Cardenal. Quedó el balón suelto, recupera, lo hace muy bien. Otra vez la lateral Laura Aguirre. Aguirre se tiene que frenar, va perdiendo la pelota. El balón suelto lo va retomando, pero primero hay una infracción sobre la jugadora. Está Skelly Bargo en la número 21. Va entonces a venir el cobro de tiro libre a favor de la gente del cuadro Independiente Santa Fe sobre la segunda mitad. Atlético Nacional está encima de Independiente Santa Fe, está buscando el gol y Independiente Santa Fe está esperando a Atlético Nacional. Independiente Santa Fe va a tener que sufrir los primeros 20, 25 minutos del segundo tiempo. Muy bien, la pelota que cae sobre la mitad del terreno, allí va Mari José Álvarez a pelear la pelota, quedó suelta, retoma Santa Fe, van tratando de tejer la jugada sobre el frente de ataque, retoma otra vez la gente del cuadro Atlético Nacional. El balón que quedaba abierto sobre la raya de Oriental no alcanzaba a llegar, Dirdey disquejada por ese pase, y ahora va a haber movimiento desde la raya lateral para que lo haga la lateral número 6, Viviana Costa, por parte de la gente del cuadro Cardenal. Si usted es un hincha fiel del fútbol femenino, los invitamos a seguir la página del Museo de Fútbol Femenino Col, donde encontrarán lo mejor del balompié femenino que tanto nos emociona. Pueden seguirnos en Instagram como @museum-wfcol. Museum-wfcol, allí encontrarán exhibiciones de artículos usados por nuestras jugadoras e información de la Liga Femenina. Museum-wfcol, porque el fútbol no tiene género. La pelota a la raya lateral, ahora el movimiento le corresponde a Nacional, lo vienen haciendo en corto, trata de eludir la marca por allí, Girley disquejada, el balón que queda suelto sobre la mitad, retoma Jocelyn Espinales, abriendo nuevamente el juego, le va quedando la pelota otra vez para que la mueva Mari José Álvarez, abre el juego para Nayreli Gutiérrez sobre la raya lateral de Oriente. Nayreli Gutiérrez se asocia con Jocelyn Espinales, tratan de hacer la pared, pierden la pelota, retoma Santa Fe, va el balón quedando sobre la mitad del terreno, quieren poner la pelota sobre el frente de ataque, le va quedando por ese sector otra vez para que venga haciendo el ataque Gabriela Huerta, se tiene que devolver a ver dónde ponen la pelota las jugadoras del cuadro Cardenal. El balón que está sobre la última raya, el balón al centro le va quedando a Garavito, puso la pelota atrás, creo que tenía tiempo y espacio para pegarle al arco, pero prefirió rearmar la jugada. Ahora la pelota la tiene Santa Fe desde el fondo. Ahora el que termina saliendo es el conjunto de Santa Fe, que está esperando los balones a la contra, precisamente para coger despistado Atlético Nacional y buscar otro gol, el gol de la confianza ya para asegurar ese triunfo. La pelota vuelve a quedar sobre la mitad del terreno, el toque en corto lo va haciendo la gente de Santa Fe, ojo con la pelota, va quedando nuevamente en profundidad, allí la va buscando Acosta y golazo. Era Lucero Roballo finalmente. ¡Gol! Lucero Roballo ingresó para el segundo tiempo, le pegó a la pelota de media distancia, es el tercero y sentencia ya la semifinal. Lucero Roballo desde afuera, qué bien le pegó a la pelota Lucero, el tercero de Santa Fe, imposible de atajar para Vanessa Córdoba. Santa Fe tiene 3, Nacional tiene 0 y el Cardenal es finalista de la Liga Femenina en Colombia. Puso el moño Independiente Santa Fe en los primeros minutos del partido, encontró los espacios y en la primera que tiene para el segundo tiempo, clava el tercero. Independiente Santa Fe sellando la clasificación o la posible clasificación, aunque da tiempo para Atlético Nacional, pero es una misión imposible lo que tiene que hacer hoy Atlético Nacional en el Estadio Nemesio Camacho, El Campín. Simón Mosquera. Además, Tomás, el ímpetu con el que salió Atlético Nacional en el segundo tiempo se acaba de ir al piso totalmente con ese gol de Lucero Roballo. Nada que decir de la definición, totalmente extraordinaria. Y bueno, entonces Nacional va a tener que sacar esa fe y esa esperanza prácticamente desde el fondo de su ser si quiere hacer partido, porque es muy, muy, muy complicado remontar esos 3 goles.
un Santa Fe que en estos momentos está mucho más tranquilo con la situación. El profesor, por ejemplo, Omar Antonio Ramírez, que había recibido amonestación en el primer tiempo, pues ahora se ve con un semblante claramente distinto y por obvias razones. Daba indicaciones a sus jugadores después del gol de Lucero Roballo y pedía firmeza porque inmediatamente cobraron, sacaron desde mitad de cancha a las jugadoras de Atlético Nacional. La presión continuó de tal forma en Independiente de Santa Fe que ahora consiguen un tiro libre con mucho peligro en el área de Atlético Nacional. Se presentó la segunda amarilla en Atlético Nacional para la lateral izquierda, número 13, Laura Aguirre. Muy bien. Cobro de pelota quieta. Será para la gente de Atlético Nacional de Independiente Santa Fe, corrijo. Frente a la pelota, Carla Biancha. También está Viviana Acosta. Por parte de la gente del cuadro cardenal, le va a entrar a la pelota. Finalmente es Biancha de pierna derecha. Y la pelota que pasa por encima, Vanessa Córdoba, que se tiene que estirar para evitar el cuarto gol de la gente de Santa Fe. La pelota afuera, es cobro de tiro de esquina para el Cardenal. Quinto tiro de esquina en el compromiso, cuarto para el Cardenal. Muy bien, estamos ya sobre 11 minutos del segundo tiempo. Vamos a ver quién llega para levantar la pelota por parte de la gente Independiente Santa Fe. Allí van esa Córdoba dándole ánimos a la gente del cuadro Atlético Nacional. Va el balón al centro, primer palo, otra vez en el rebote, golazo. Santa Fe. Sofía García, la número 16, después de enviar la pelota al área, apareció para el cabezazo. Salió Vanessa Córdoba al primer palo, quedó el arco vacío y aprovechó Sofía García para marcar el cuarto y ya es goleada del cuadro cardenal sobre el Verdolaga. Santa Fe tiene 4, Nacional 0 en la cancha del Estadio Nemesio Camacho, el Campín. Es el segundo gol en el torneo para la jugadora de 22 años, ex Deportivo Independiente Medellín, Formas Íntimas y Alianza Lima para la número 16, Sofía García, la central de 22 años. Un gol entonces que por poco termina siendo olímpico en esa primera jugada del tiro de esquina, ya lo referenciaba Juan Manuel, la tapaba muy bien la portera del conjunto Atlético Nacional y ya en la segunda jugada no podía hacer nada porque había quedado a pierna cruzada la guardameta del conjunto Atlético Nacional y entonces otro gol para el conjunto de Santa Fe y ya lo referenciaba Tomás, si era una misión imposible para el conjunto Atlético Nacional, el 3-0 complicado ahora ya que va 4-0 y que vemos que la guardameta del conjunto Atlético Nacional es la que le está inyectando la confianza a sus compañeras. Muy bien, es precisamente Vanessa Córdoba la jugadora que toma la pelota, va haciendo el rechace, cae el balón sobre la mitad del terreno, ahora avanzan intermedio de la jugadora número 19, está Girleidis Quejada, el balón lo va retomando, sin embargo Santa Fe en la mitad del terreno, la pelota que queda abierta sobre Oriental, retoma otra vez la gente de Nacional, va Jocelyn Espinales, entrega la pelota atrás para Mari José Álvarez, otra vez Espinales perdió la pelota en la mitad y va otra vez el Cardenal a la carga, se equivocaron en el pase, quedó la pelota suelta, le va quedando a Vanessa Córdoba y va a armar la salida nuevamente la gente del cuadro Atlético Nacional, Córdoba que mete la pelota sobre la mitad del terreno, sobrepasa a todas las jugadoras, finalmente fue de arco a arco y le va a quedar finalmente a Jessica Velázquez, moverá desde el fondo la gente de Santa Fe, que ya se empieza a tomar un poco más de calma en el partido y va a ser, parece que de trámite ya esta segunda mitad para la gente del cuadro cardenal. Y destacar y comentar lo que hace Vanessa Córdoba, comienza a alentar a sus jugadoras y les pide que vamos hacia adelante, esa es la indicación al momento de sacar con el pie, le pide a sus jugadoras que hacia adelante, que aún se puede y de pronto ese ímpetu de competitividad le puede ayudar un poco a Atlético Nacional a levantar y terminar bien el partido. Muy bien, hay nuevamente balón detenido, hay una falta, va a cobrar la gente del cuadro Atlético Nacional y una nueva amonestación por parte de la gente del cuadro cardenal. Se trata de la número 21, Kelly Barguen, la jugadora de 20 años que recibe su amonestación en este partido a los 59 minutos de este segundo tiempo.
59 minutos, esos son 14 ya de la segunda mitad. Ah, claro, ahí se ve la falta bastante clara sobre Sara Córdoba y va a venir entonces el cobro de tiro libre para la gente del cuadro Atlético Nacional. A ver si se puede hacer el descuento. Creo que van a ir primero los cambios de la gente del cuadro verdolaga y también de la gente del cuadro de Independiente Santa Fe en la cancha del Estadio Nemesio Camacho, El Campín. Bueno, por parte de las Leonas se retiró con la número 10 Camila Reyes. Ingresó en su lugar la número 8 Paola García, la jugadora de 29 años, ex Alianza Lima, 4 goles en el torneo hasta el momento. Repito, se retiró la número 10 Camila Reyes, ingresó en su lugar la número 8 Paola García. Por parte de Atlético Nacional se realizaron la segunda y tercera modificación en el cuadro de Jorge Barreneche. Se retiró del campo de juego la número 13, además amonestada Laura Aguirre. Ingresó al campo de juego la número 10, Jessica Muñoz, de 18 años, 2 goles y 4 asistencias para ella en la liga. Y también se retiró la número 15, Nikeli Padilla, e ingresó con el número 23, Slendy Quintero. También 18 años para ella. Ese es el 10º partido en el que participará la volante verdolaga. Muy bien, tiro libre. Le va a pegar la pelota a Daniela Montoya. Más jugadoras al ataque manda la gente de Nacional. Montoya con el centro, segundo palo y la pelota que pega en el travesaño por parte de Daniela Montoya. El balón sobre la última raya. Otra vez tuvo la opción Atlético Nacional por intermedio de la capitana. Así es, Juan Manuel, las faltas y el balón largo es lo que le ha servido Atlético Nacional para llegar al arco del conjunto de Santa Fe, pero algo decía Lendy Quintero que lo veía ahí en el momento del cambio y parece que van con línea de tres en la defensa, sí que va a ser mucho más ofensivo Atlético Nacional, ya jugándose el todo por el todo, ya de que por más que el partido esté 4-0, busca aún así la épica el conjunto verdolaga. Nada que perder, todo por arriesgar. Estamos en el Hotel Caldas Plaza, ubicado en Caldas, Antioquia, a pocos metros del parque principal. Contamos con 30 modernas habitaciones para tu descanso y salones especiales para tus eventos. Disfruta de una gran experiencia visitando el municipio de Caldas con el mejor hospedaje en Hotel Caldas Plaza. Contáctate con nosotros al 305-304-0538, 305-304-0538 o al 604-278-4848. 604-278-4848, Hotel Caldas Plaza, el mejor lugar para su descanso y entretenimiento. La pelota está cayendo sobre la mitad del terreno, avanza otra vez Nacional, de cabeza la va despejando la gente de Santa Fe, Daniela Montoya, a ver si la pone por el piso, va encontrando por ese sector otra vez, esta era la número 18, Nayreli Gutiérrez, parece que hubo allí una falta, va a venir entonces el cobro de tiro libre, será para la gente del cuadro Atlético Nacional en toda la mitad del terreno. Estamos ya sobre 17 minutos del segundo periodo, gana Santa Fe por goleada 4-0 en la cancha del Estadio Nemesio Camacho, El Campín. Y la indicación de Jorge Barreneche es que cada balón parado que tenga Atlético Nacional se va a tirar al área rival para buscar ese gol y buscar ese ímpetu por parte de Atlético Nacional. A la pelota al área le queda Sara Córdoba, Córdoba se voltea, Córdoba para pegarle, enfrentó a muchas jugadoras, habían bastantes en la marca, le quedó la pelota otra vez a Girleitis que cada pase atrás va ubicando el toque de primera, remate desde afuera, creo que va peinando una jugadora primero del cuadro Independiente Santa Fe, balón a la última raya, cobro de tiro de esquina, será para la gente del cuadro Atlético Nacional. Sexto tiro de esquina en el compromiso, el segundo para Atlético Nacional. Va a tomar la pelota Daniela Montoya, la capitana de campo del cuadro Atlético Nacional, para levantar entonces el balón. Estamos ya sobre 18 minutos del segundo periodo. Va a levantar la pelota Daniela Montoya, balón al centro, primer palo, rechaza a la gente de Santa Fe, el balón que queda suelto. Allí le va quedando para que remate desde afuera, creo que esta era la jugadora Caterina Osorio. El balón va quedando en la mitad del terreno, el pase que viene atrás para que mueva la pelota otra vez, Verónica Arcila, Arcila que hace el enganche sobre la mitad del terreno, Arcila espera, aguanta, se van sumando las jugadoras de Santa Fe a la marca, abre el juego sobre Occidental, ahora interiorizan, la pelota le va quedando a Jessica Muñoz, la protege de espaldas al arco, abre bien el juego sobre Occidental, llega Daniela Montoya, levanta la pelota al centro, Daniela Montoya no le pega bien al balón, abandona sobre la última raya, será saque desde la portería para Santa Fe y se nota la furia en la capitana del cuadro verde paisa. Se ve la frustración y la desesperación, ya también en los tiros.
metros, encuentra, le termina pegando ese balón muy abierto Daniela Montoya, y ya se ve la ofensiva de Atlético Nacional, porque en ese tiro de esquina tenía 9 jugadoras paradas, tanto para el remate de cabeza como para la segunda jugada o el remate de larga distancia. Solamente se quedan las jugadas a balón parado una defensora para el contraataque del conjunto de Santa Fe. La pelota está quedando nuevamente en el sector defensivo, rechaza a la gente de Santa Fe, balón sobre la mitad del terreno, retoma otra vez Jessica Muñoz el toque, abriendo el juego, le va quedando la pelota otra vez en la mitad para que trate de eludir la marca por allí. Esta era la jugadora Nayreli Gutiérrez, que recibe la infracción en la mitad del terreno, falta cobro de tiro libre, será otra vez para la gente del cuadro Atlético Nacional, que está cayendo parcialmente 4-0 en la cancha del estadio Nemesio Camacho, el Campín de Bogotá. Tiro libre frente a la pelota está Celina Espinal, en la número 7, que va a levantar entonces el balón. Espinal es por parte de la gente del Verde Paisa. Pone una sola jugadora en la barrera la gente de Santa Fe, el resto de las jugadoras a las 16:50 levantó el balón Espinales y la pelota que va a penitas encima del arco que defiende Jessica Velázquez, otra vez opción para la gente de Nacional de, en el frente de ataque. Cada acción a balón parado le está aprovechando muy bien Atlético Nacional. Busca el arco o busca alguna jugadora por parte de las verdolagas que remate ese balón en última instancia. Esperemos que las verdolagas encuentren un gol que les pueda dar un poco de esperanza en el partido. La pelota cae sobre la mitad del terreno, la mueve Jocelyn Espinales, Espinales que recupera, va al frente de ataque, hace la pared muy bien con Sara Córdoba, balón al centro, no había nadie, rechaza a la gente de Santa Fe, balón suelto y será movimiento de lateral de Oriente, moverá la pelota Nayreli Gutiérrez, ya lo viene haciendo Gutiérrez, encuentra a Sara Córdoba, se tiene que devolver, levantaban por allí la bandera, creo que hubo una falta a favor de la gente de Nacional, una nueva amonestación, va a venir el cobro de tiro libre para el Verde Paisa. La amarilla es para la recién ingresada, la número 8, Paola García, la jugadora de 29 años, aquí en la jugada en la que estaba aguantando Jessica Muñoz y la embiste a la jugadora, y pues obviamente es falta y amonestación para la recién ingresada Paola García de 29 años, ex Alianza Lima. Muy bien, García, la amonestada número 8. Por parte de la gente de Santa Fe, dos jugadoras en la barrera y le va a pegar a la pelota Daniela Montoya, la capitana del cuadro verde paisa. Le va a pegar al balón Daniela desde el sector de Oriental. En la barrera están Carla Biancha y Viviana Costa. Por parte de la gente de Santa Fe, ya va a hacer sonar su silbato María Victoria Daza, la jueza de Norte de Santander. Sonó el pito, va Daniela Montoya, balón al centro, segundo palo, con el puño despeja la portera, el balón que queda suelto, rechaza finalmente la pelota otra vez Paola García, el balón que queda de media distancia para que venga Jocelyn Espinales, no le alcanza a pegar bien a la pelota, se va sobre la última raya, saque de arco, será otra vez para la gente de Independiente Santa Fe. Daniela Montoya, la número 6 y capitana del Atlético Nacional, es la que ha puesto más actitud y ha tratado de sacar el equipo adelante ante esta adversidad a la que se están presentando. Recordemos que es la única jugadora de Atlética Nacional convocada para el microciclo de trabajo y los amistosos frente a Panamá, tanto en territorio del país vecino como acá también en el Estadio Pascual Guerrero. Entonces la número 6 estará en pocos días junto a sus compañeras que se encuentran precisamente en el estadio viendo el partido. Va otra vez Santa Fe, la pelota en el área, creo que hubo una falta, la jueza dijo que siguieran y los dos penales anteriores los pitó correctamente y entonces puede que no haya sido falta. Movió la pelota otra vez la gente de Nacional, el balón que cae sobre la mitad del terreno, trataba de buscarla Jessica Muñoz, le tiró todo el cuerpo encima a la jugadora número 21, Kelly Barwen, y creo que puede ser de amonestación. Ojo, que se van allí subiendo los ánimos, podía venir una pelea, se detiene el partido y moverá entonces de tiro libre a Santa Fe. Viendo la repetición, creo que sí es penal. La jugada sí es para penal porque la jugada ya la saca del camino a Laura Aguirre y Laura Aguirre con su pie y la impacta, Verónica Arcila la impacta en el tobillo de la jugada Independiente Santa Fe, pero bueno, ya 4-0 y Atlético Nacional aún no reacciona. Muy bien, balón detenido, va a mover la pelota la gente del cuadro Independiente Santa Fe.
el toque en corto que va haciendo Wendy Cárdenas, pone la pelota atrás para que venga haciendo la salida ahora Sofía García, el balón que va cayendo sobre la mitad del terreno para que mueva la pelota Paola García. García otra vez se encuentra a Viviana Costa, se van yendo sobre el frente de ataque, rechaza como puede la gente de Nacional. El balón que cae sobre la mitad del terreno, quieren ir sobre el frente de ataque, las jugadoras del cuadro cardenal, quedó la pelota suelta para que venga Caterina Osorio rechazando el balón sobre la raya lateral de Oriente y será movimiento otra vez para la gente de Santa Fe, para hacerlo está la número 6, Viviana Costa nuevamente pone la pelota sobre la mitad, el remate que venía de media distancia, quedó la pelota suelta, va para Vanessa Córdoba, se sale de su cabaña, entrega la pelota en corto, la va a buscar Girley Disquejada, enfrenta la marca de dos jugadoras, termina finalmente desviando la pelota sobre la raya lateral de Occidente, el movimiento le favorece a Nacional y lo hace rápido Verónica Arcila, pone la pelota sobre la mitad del terreno, ubica a Sara Córdoba, Córdoba con Jessica Muñoz, el pase que queda nuevamente atrás, ojo que se van durmiendo las jugadoras de Nacional, perdieron la pelota en la presión alta, viene el pase en profundidad y avanza otra vez la gente de Santa Fe, va Carla Biancha, le quiere pegar desde afuera y la pelota que va cerca del palo que defendía allí Vanessa Córdoba, otra vez el remate estuvo bastante cerca por parte de la gente de Santa Fe, se salva Nacional, estamos ya sobre 35 minutos del segundo tiempo. Se termina salvando el conjunto Atlético Nacional y ahora busca el remate largo, el conjunto de Independiente Santa Fe y la presión en bloque nuevamente le está sirviendo para tratar de frenar ese ímpetu, esos ánimos que ha tenido en estos últimos minutos Atlético Nacional, esos rafagazos de buscar esa ofensiva en balones parados, le ha servido muy bien el conjunto Independiente Santa Fe para poder parar Atlético Nacional, que no ha podido salir cuando Santa Fe ejerce la presión en bloque. Bien, estamos con la Cerrajería Automotriz Victoria, instalación de alarma, cámara reversa y vidrios eléctricos. Duplicamos todo tipo de llaves para carro y moto. Estamos ubicados en los colores. Ven a visitarnos. La pelota la mueve otra vez la gente del cuadro Atlético Nacional. Verónica Arcila va atravesando la mitad del terreno. Arcila por poco se le desvía la pelota. La va a perseguir a Torto y evita a la gente de Santa Fe que el balón abandone el terreno de juego. Va la pelota atrás. La viene moviendo ahora la portera Jessica Velázquez. Velázquez que se frena, toca el balón en corto y va saliendo Paula. Latinamente la gente de Santa Fe por intermedio de Viviana Acosta, Acosta el toque en corto, la pelota la viene moviendo ahora sí Daniela Garavito, Garavito que trata de eludir la marca, se va nuevamente sobre el frente de ataque a ver a quién encuentra Garavito, tuvo que enganchar y tocar la pelota atrás, llega para la marca Daniela Montoya, el balón lo sigue moviendo Carla Biancha, perdió la pelota, avanza Nacional, le va quedando Daniela Montoya, se frena, le cometen la infracción a la capitana de Nacional en el pujón, es cobro de tiro libre, será otra vez para la gente de Nacional, ya sobre 27 minutos del segundo tiempo, gana Santa Fe por goleada 4-0 en el Nemesio Camacho, el Campín de Bogotá. Atlético Nacional está haciendo las cosas muy bien. De pronto, para dejarle una última impresión, el cuadro de Jorge Barreneche, que quiso buscar el partido, pero tiene que tener cuidado porque el quinto gol de Independiente Santa Fe dejaría, pero de muy mala manera o de muy mal parado, a terminar ese ciclo de Jorge Barreneche, porque recordemos que los ciclos en el fútbol profesional femenino son muy cortos, son de 6 meses y no sabemos si realmente para el segundo semestre sí habrá Liga Femenina. Balón a la raya lateral, moverá la gente del cuadro Independiente Santa Fe, el saque que va a hacer Kelly Ibargüen, queda la pelota suelta, la va retomando Girley Disquejada, trata de ir sobre el frente de ataque, el balón que finalmente abandona el terreno de juego y va a ser movimiento para la gente de Nacional. Para hacerlo está Verónica Arcila en el número 17, el movimiento desde la raya lateral. Arcila quiere hacer el saque, pone la pelota atrás, le va quedando a Yoselin Espinales, se encuentra por dentro a Jessica Muñoz, Muñoz que engancha, elude la marca, quiere ir sobre el frente de ataque, la pelota que está cayendo sobre Oriental, se durmió la gente de Nacional y va Daniela Garavito, armó el contragolpe, se va Daniela Garavito, atacan 4, defienden. En 3, Garavito le enganche la pelota atrás, le va quedando a Paola García, le pegó García y la pelota por poco que ingresa nuevamente al arco de Vanessa Córdoba, García con el remate a ras de piso, se metía sobre el primer palo de la portera del cuadro verdolaga, saque desde la portería, será para Nacional que está cayendo por goleada, eliminado de la Liga Femenina. Muy buen contraataque de Independiente Santa Fe, llegó en superioridad numérica ahí el conjunto cardenal y a eso le está apostando entonces en esos últimos minutos. Excelente conducción de Daniela Garavito, la número 7, que encuentra muy bien a sus compañeras, va acumulando rivales y les deja ese espacio precisamente para que ellas lleguen más libres y puedan rematar.
en ese momento también debido al cansancio, al agotamiento físico, María y José está la número 2. María José Álvarez está en ese momento tendida en el suelo. Su compañera Jocelyn Espinales le hace los estiramientos y parece que va a tener que ser modificada porque ya hay una jugadora en zona de traslado. Muy bien, está entonces María José Álvarez tendida ya en el piso. Va a ingresar, creo que esta es Manuela Gómez, que también actúa como zaguera en el cuadro verde paisa. Ya más adelante vamos a estar referenciando el cambio. Estamos sobre 30 minutos del segundo tiempo, restan apenas 15 para que termine el segundo periodo. Está ganando Santa Fe parcialmente 4-0 en la cancha del Estadio Nemesio Camacho, El Campín. Si usted es un hincha fiel del fútbol femenino, los invitamos a seguir la página del Museo de Fútbol Femenino Col, donde encontrarán lo mejor del balompié femenino que tanto nos emociona. Pueden seguirnos en Instagram como @museum-wfcol, museum-wfcol. Allí encontrarán exhibiciones de artículos usados por nuestras jugadoras e información de la Liga Femenina, museum-wfcol, porque el fútbol no tiene género. Está saliendo en este momento del terreno de juego María José Álvarez. Creo que va a ser efectivo el cambio ya la gente del cuadro Atlético Nacional, Simón. Efectivamente, Juan Manuel, todo parece indicar que se va a realizar la cuarta modificación en Atlético Nacional. Sale del campo de juego entonces con la número 2, pero primero tenemos un cambio en Independiente Santa Fe. Jerónimo. En estos momentos, como usted lo menciona, Simón, la tercera modificación para el cuadro capitalino, que de hecho, mientras se retiraba la número 20, Carla Bianche recibe un empujón de una de las jugadoras de Atlético Nacional y obviamente la inconformidad por parte de ambas escuadras, pero bueno, vamos a referenciar entonces el cambio. Se retira con la número 20, Bianche, ingresa en su lugar la número 17, Génesis Flores, la venezolana, 24 años, ex Equidad y Llaneros. Bueno, le referencio entonces primero la amarilla, mientras se retiraba la jugadora de Independiente Santa Fe, llegó la número 23, Glendy Quintero, a empujarla para que saliera del campo de juego. La verdad, fue bastante innecesaria esa acción, entonces es la tercera amonestada en Atlético Nacional y, como lo venía mencionando, se realizó la cuarta modificación en Alberto Laga. Se retiró con el número 2, María José Álvarez, 17 años para ella, había jugado los 20 partidos que... Pararon el cambio, sí. Precisamente, lo modificaron. Se retira entonces Sara Córdoba, número 16, 24 años para ella, 7 goles y una asistencia había marcado en la liga, e ingresa al campo de juego la número 5, sí, Manuela Gómez, 20 años, y ese es su sexto partido en la liga. Muy bien, va entonces a la cancha Manuela Gómez. Yo por poco iba a decir que Nacional iba a terminar el partido sin sus dos centrales titulares, recordando también la baja de Ángela Barón, pero ya vemos cómo María José Álvarez se dispone a reingresar al terreno de juego. Va a haber saque desde la portería, levantará Vanessa Córdoba el balón que cae sobre la mitad del terreno, recupera otra vez la gente de Santa Fe, balón al frente de ataque, Garavito trata de eludir la marca, parecía que le cometían la falta, el balón en la mitad, ahora sí, Jessica Muñoz volteó a la jugadora, le comete la infracción, es falta, cobro de tiro libre y será otra vez para la gente del cuadro Independiente Santa Fe. Ya estamos llegando a los 33 minutos del segundo tiempo. Gana Santa Fe 4-0 y a causa del empujón de Slendy Quintero están subiendo los ánimos en la cancha. Están subiendo los ánimos. Si quiere buscar la épica y el empate, el conjunto Atlético Nacional lo tiene que calmar. Tiene que buscar enfriar un poco el partido porque ellos son los que tienen la necesidad. Las jugadoras del Atlético Nacional y al conjunto de Santa Fe le terminan sirviendo estas jugadas porque termina corriendo el tiempo, corren los segundos, las jugadoras se encuentran en el piso y poco a poco se va a terminar este compromiso que puede que esto lo terminen cobrando en el tiempo adicional, pero esto no le sirve al conjunto Atlético Nacional. Muy bien, el cobro de tiro libre para Santa Fe, remate de afuera, va quedando en las manos finalmente de la portera Vanessa Córdoba y será nuevamente salida para la gente de Nacional. Córdoba que va despejando la pelota, cae sobre la mitad del terreno, el balón suelto, hubo una nueva modificación por parte de la gente del cuadro Cardenal. Así es, mientras aquí se da un fuera de juego en el ataque de Independiente Santa Fe y se invalida las acciones, pues veíamos otra modificación.
Se retiraba del terreno de juego la número 15, Wendy Cárdenas, la jugadora de 27 años que lleva una asistencia en este torneo. Ingresó en su lugar la número 23, Michelle Valdayo, la jugadora venezolana de 23 años, que ingresa para no para darle más firmeza en defensa, porque de hecho es una jugadora que está mucho más adelantada en el terreno de juego, pero de igual manera refresca la zona y refuerza obviamente del tercer cuarto hacia atrás. Muy bien, cae la pelota otra vez en la mitad del terreno, rechaza a la gente de Santa Fe, van otra vez al frente de ataque, arrancaba habilitada la jugadora, está en la número 17, Génesis Flores, balón al centro, segundo palo, aparece nuevamente Jocelyn Espinales, pone la cabeza, desvía la pelota, y también se nota la impotencia en la jugadora ecuatoriana número 7, balón sobre la última raya, cobro de tiro de esquina, será para Santa Fe. Es el séptimo tiro de esquina en el compromiso, el quinto para las Cardenales. Muy bien, ya estamos sobre 35 minutos de este segundo tiempo. Se va a cobrar el tiro de esquina para la gente del cuadro Cardenal. Frente a la pelota está Paola García, balón al centro, cae sobre el segundo palo, rechaza otra vez. Puede venir el remate de media distancia, se demoró mucho para pegarle, creo que era Garavito, pero retoma la pelota. Viene el balón al centro, le queda otra vez a Vanessa Córdoba y será salida para la gente de Nacional. Toma la pelota Córdoba y trata de armar la salida rapidito por parte de la gente del cuadro verde paisa. El balón que cae otra vez sobre la mitad del terreno, va a irlo a buscar Jessica Muñoz. Queda finalmente para que rechace la pelota Wendy Cárdenas sobre la raya lateral de Occidente. Moverá la gente del cuadro Atlético Nacional. Lo va haciendo Verónica Arcila. Entrega la pelota de primera instancia para que venga Daniela Montoya. Montoya que viene poniendo el pase. Queda la pelota sobre la mitad del terreno. La viene ubicando nuevamente sobre la mitad. Aparecía por ese sector. Nuevamente es Glendy Quintero. Pierde la pelota. Allí hay una infracción. Va a haber cobro de tiro libre. Creo que para Santa Fe. Entonces el movimiento... Ya sobre 30 del segundo tiempo, restan 9 y se termina la historia en el Estadio El Campín de Bogotá. El Glendy Quintero de pronto tiene que bajar las revoluciones, entró y entró con amarilla. Y además de eso ya lleva 2 faltas que a la percepción de muchos serían para tarjeta amarilla. Creo que se está cuidando y está jugando estos últimos 10 minutos del partido de gratis la jugadora de Atlético Nacional. Muy bien, va a haber cobro de tiro libre otra vez para la gente de Santa Fe. Frente a la pelota, Wendy Cárdenas. Cárdenas para pegarle al balón, está cayendo la pelota nuevamente sobre el frente de ataque, trataba de buscar a Garavito, otra vez se sanciona una falta, creo que una mano, y va a venir cobro de tiro libre para la gente de Santa Fe. Allí el toque en corto, va quedándole la pelota a Jocelyn Espinales, abriendo el juego sobre Occidental, se le iba la pelota larga a Manuela Gómez. La zaguera, la recién ingresada por parte de la gente de Nacional, balón que se va a la raya lateral, moverá entonces Kelly Ibargüen por parte de la gente de Santa Fe, viene haciendo el saque, rechaza la pelota otra vez, Gómez cae el balón para que la mueva Glendy Quintero, Quintero que quiere poner la pelota otra vez sobre el frente de ataque, recupera bien Glendy Quintero, entrega con Jessica Muñoz, hace allí el tándem con la jugadora Girleidis Quejada, le pegó de afuera Girleidis, y la pelota finalmente la captura Jessica Velázquez, la portera número 12 del cuadro independiente Santa Fe, será otra vez salida para la gente del cuadro Cardenal, quedan 8 minutos para que termine el compromiso. Independiente Santa Fe nunca dejó rematar de manera cerca a Atlético Nacional, siempre las frenó, digámoslo, fuera desde el área, y eso permitió que Independiente Santa Fe y la arquera Jessica Velázquez de Independiente Santa Fe hiciera muy bien su trabajo y controlara muy bien los balones. No llegó con mucho peligro durante todo el partido Atlético Nacional. Avanza otra vez Nacional, la pelota que cae nuevamente sobre el sector de Occidental, va a perseguir la pelota Verónica Arcila, evita que salga Arcila para levantar la pelota, espera, enfrenta a la marca, están mano a mano, se tiene que devolver, no encuentra por dónde hacer el pase, marca de 2 jugadoras, siguió Arcila, fue al piso, pitaron la falta, es cobro de tiro libre, será para la gente del cuadro Atlético Nacional, y vamos a ver si tiene una opción aquí desde la pelota quieta, cuando ya restan 7 minutos para que termine el compromiso. Kelly Bargo, en que ya también es una situación bastante parecida a la de Glendy Quintero, ya tiene amarilla y está recurriendo varias veces en faltas y muy cerca a su área, entonces puede generar mucho peligro en una expulsión para lo que es la jugadora, la lateral derecho de las Leonas. Muy bien, va a levantar la pelota Daniela Montoya, la capitana de campo de la gente del cuadro Atlético Nacional. Montoya ya sobre 39 minutos del segundo tiempo para levantar la pelota, 2 jugadoras en la barrera por parte de la gente de Santa Fe. Va Daniela Montoya
para levantar. Esperamos la orden de la jueza central del compromiso. María Victoria Daza para levantar entonces la pelota. Viene el balón al centro de Daniela Montoya. Segundo palo, pasa la pelota de largo. Será movimiento desde la portería. Otra vez para la gente del cuadro Independiente Santa Fe, que está ganando 4-0 en el Nemesio Camacho, el Campín de Bogotá. Retomando el comentario de Jerónimo, yo creo que Kelly Barguen es necesario también que desde la parte de afuera, desde el banco técnico y sus compañeros la calmen, porque ya prácticamente Santa Fe está en la final y una expulsión es totalmente perjudicial para las Cardenales en ese punto. Y teniendo en cuenta que Barguen es una de las jugadoras fundamentales, de las que siempre llega con peligro al arco y es pieza fundamental ahí en el esquema de Independiente Santa Fe, entonces una expulsión que quizá no es necesaria, va a ser muy perjudicial para ellas en sus aspiraciones al título. Muy bien, hay un nuevo cambio por parte de la gente del cuadro Independiente Santa Fe a la altura de los 40 minutos del segundo tiempo. Sí, primero pues hacer la corrección, porque habíamos mencionado que se había retirado en minutos anteriores la jugadora número 15, Wendy Cárdenas, pero en realidad se retira en estos momentos en la número 19, Gabriela Huertas. En su lugar entró la número 23, Michelle Valdayo, jugadora venezolana de 23 años. Además, ingresó la número 28, Sara Luna Pineda, de 17 años. Se retiró la número 7, Daniela Garavito, la jugadora que fue subcampeona del mundo con la Selección Colombia sub-17. Tiene bastantes compañeras de esa nómina subcampeona del mundo allí en la cancha, tanto la gente de Santa Fe como la gente de Nacional. La pelota allí sobre la última raya va a venir entonces saque desde la portería para que levante Jessica Velázquez por parte de la gente de Santa Fe. Y creo que la cara del profesor Jorge Barreneche es bastante diciente sobre la situación en la cancha del Estadio Nemesio Camacho, el Campín. Es una situación que no había tenido Nacional nunca durante. Y es el peor partido, quizá en el peor momento, porque bastante complicado que le haya pasado eso a Atlético Nacional, un equipo que se haya mostrado muy solvente durante todo el torneo, que no haya presentado de pronto estas fallas, estas desconcentraciones, desatenciones, por ejemplo, que generaron dos penales y se desdibujó completamente uno de los equipos más regulares del torneo. Tuvo una mala noche, primero en una instancia crucial y ante un equipo que no perdona. Se está presentando en este momento el octavo tiro de esquina, es el sexto para Santa Fe. Tiro de esquina, levanta la pelota Paola García, cae sobre el punto penal, rechaza la pelota otra vez la gente del cuadro Atlético Nacional. El balón que queda suelto la va a buscar nuevamente Paola García, levanta la pelota al centro, aparece desde atrás Mari José Álvarez enviando la pelota a la raya lateral de Oriente, moverá otra vez la gente del cuadro Independiente Santa Fe. Paola García que viene para tomar la pelota, finalmente le va a dejar el balón a otra jugadora, es finalmente Viviana Costa la que va a tomar el balón para hacer el movimiento desde la raya lateral. Acosta que viene haciendo el saque, cae la pelota sobre la mitad, creo que allí se sancionó una falta, cayó la número 23, Michelle Valdayo, la recién ingresada, va a venir entonces cobro de tiro libre para Santa Fe, bastante cerca del área que defiende Vanessa Córdoba. Muy cerca del área y otra vez otra falta de Slendy Quintero junto a Daniela Montoya y le hicieron el famoso sánduche a la jugadora Valdayo de Santa Fe, pero tiene que estar muy pendiente Nacional con esas jugadas, ahí casi generan otro penalti, demasiado raro esas desconcentraciones hoy en el equipo de Jorge Barreneche porque no son para nada habituales. Muy bien, va Santa Fe, barrera de 4 jugadoras por parte de Nacional. Frente a la pelota está Viviana Costa y Liana Salazar por parte de la gente del cuadro Cardenal. Restan 2 minutos para regular, son 43 del segundo tiempo. Va a pitar la jueza central María Victoria Daza, balón al centro, Vanessa Córdoba que se estira, la pelota no ha salido, quedó el balón en el punto penal. Ahora sí, la jueza va pitando la decisión, va a ser saque desde la portería para la gente del cuadro Atlético Nacional. Creo que esa es la decisión que toma finalmente la jueza. Ya sobre los 89 minutos, los 44 del segundo tiempo, en la cancha del estadio, finalmente la toca Vanessa Córdoba en última instancia. Y se va a cobrar, ahora sí, se va a cobrar tiro de esquina para la gente de Santa Fe. Séptimo para Santa Fe, noveno en el partido. Cobraron rapidito la pelota en el primer palo, rechaza Nacional, Daniela Montoya trata de ubicar a Jessica Muñoz, puede ganar en velocidad, por allí metió el cuerpito, no había necesidad.
Se pita la falta, fue sobre Eliana Salazar y va a venir otro tiro libre para la gente de Santa Fe. Yo creo que la Nacional está cegado por la frustración, incurre mucho en las faltas, detiene el ritmo del partido y bueno, perjudicial para la gente del cuadro verde paisa. Neta y pura impotencia es lo que está sintiendo Nacional en este momento. Se nota tanto en las acciones que están realizando como en los gestos de las jugadoras, porque ya ni siquiera disputan el balón. Van a cortar la jugada, están totalmente desubicadas y bueno, ya falta aproximadamente 20 segundos del tiempo regular. No creo que por el resultado vayan a dar mucha adición. Veremos entonces cómo maneja también ese tema ahí la juez central y será interesante entonces ver cómo se desarrollan estos últimos minutos. Muy bien, partido detenido, ya llegamos a los 90 minutos, ya dijeron cuánto más iba a jugar en la cancha del estadio Nemesio Camacho, el Campín. Se jugarán 4 minutos más, iremos hasta el 90 más 4. Muy bien, hasta el 90 más 4 en la cancha del Campín. Ya se va levantando Liana Salazar y va a mover de tiro libre entonces la gente de Santa Fe. Para pegarle a la pelota está Wendy Cárdenas. El toque atrás le va quedando a Sofía García. Prefiere desplazar atrás del todo para que mueva la pelota ahora la portera Jessica Velázquez. Velázquez el toque en corto. Queda el balón nuevamente suelto. La pelota va sobre el frente de ataque. Teje la jugada de la gente de Santa Fe. Lo va buscando Génesis Flores. Llega, sin embargo, desde atrás Jocelyn Espinales. Envía la pelota a la raya lateral de Occidente. Será movimiento para la gente del cuadro cardenal una vez más. Santa Fe en procura de ataque, buscando el arco que defiende Vanessa Córdoba. El movimiento desde la raya lateral será para la gente del cuadro cardenal. Mientras se termina el compromiso, compañeros, les voy preguntando también por la figura conexión de esta semifinal. Ya partido prácticamente definido, por no decirlo definido, ya que pues, el pitazo final no ha llegado, pero es obviamente razonable pensar que Santa Fe será el finalista de la Liga Femenina. Bueno, para mí me gustó mucho el trabajo de Eliana Salazar, la número 26 del cuadro cardenal. Yo concuerdo con el narrador y para mí la jugadora también es Eliana Salazar. Eliana Salazar para Tomás Jaramillo. Bueno, yo voy a cerrar también con el voto unánime para Liana Salazar, la jugadora cardenal. De mi parte también, Liana Salazar, la capitana número 26. Indiscutible, unánime, la figura de conexión del partido del día de hoy. Muy bien, va otra vez Nacional, no controló bien la pelota Jocelyn Espinales. El balón se desborda sobre la raya lateral de Occidente y será otra vez para la gente de Santa Fe. Esta vez en el sector defensivo ya tenemos 90 más 2. Empiezan a celebrar a las jugadoras del cuadro cardenal allí en el banquillo. Están a 2 minutos del paso a la gran final del fútbol colombiano, una vez más buscando su tercera corona en la historia de la Liga Femenina. El balón que está quedando nuevamente sobre la raya lateral de Oriente. El pase en profundidad. Va otra vez la gente de Santa Fe. Llega para el cierre Mari José Álvarez enviando la pelota sobre la raya lateral de Oriente. Otra vez el movimiento será para la gente del cuadro cardenal. Estamos ya sobre 90 más 2 y medio. Va a levantar la pelota entonces Viviana Costa, viene haciendo el saque. Entrega la pelota atrás, le va cayendo a Wendy Cárdenas. Trata de ir sobre el frente. No, esta es la número 8, Paola García. Pierde la pelota. Va otra vez Jessica Muñoz. El balón que abandona finalmente el terreno de juego. En última instancia tocaba la gente de Santa Fe. Movimiento desde la raya lateral. Otra vez será para la gente del cuadro Atlético Nacional, lo va a hacer Caterina Osorio. Osorio que pone el pase atrás, le queda a Mari José Álvarez, va rechazando la pelota, cae el balón sobre la mitad del terreno, queda finalmente en el sector defensivo, Fe, que va a dejar que corran los segundos, se mete a la gran final del fútbol colombiano femenino, la gente del cuadro cardenal nacional que se queda fuera en la semifinal con un equipo que fue armado precisamente para buscar esa final, pero no se le dio. En la cancha del estadio Nemesio Camacho, el Campín, Santa Fe fue implacable, las derrotó por 4-0. Va otra vez la gente de Nacional, el balón al centro, queda la pelota en las manos de la portera Jessica Velázquez, se queda ya a vivir la número 12, deja que pasen algunos segundos, empieza la celebración en el banquillo por parte de la gente del cuadro cardenal. Seguramente rechace Jessica Velázquez y la jueza pite, el balón que cae sobre la mitad del terreno. Va otra vez Nacional, tiene que rechazar Mari José Álvarez.
toca la pelota en corto, Álvarez, a ver dónde pone el pase, le va quedando allí a Girley Disquejada, perdió la pelota, retoma Santa Fe, otra vez estaba atenta, Verónica Arcila toca con Daniela Montoya, el taco, no quiso llegar Mari José, va otra vez la pelota para la gente de Santa Fe, y creo que le va a quedar espacio para una última jugada, la pelota queda atrás para que la mueva finalmente Kelly Ibargüen, Ibargüen trata de asociarse, va la pelota al frente de ataque, le queda Paola García, recupera Nacional, el balón que cae sobre la mitad del terreno, va para Daniela Montoya, Montoya que hace el enganche, pierde la pelota, otra vez va Santa Fe en la mitad del terreno, y la jueza central, María Victoria Daza de Norte de Santander, levanta las manos, indica que la historia de este compromiso en el estadio Nemesio Camacho, el Campín de Bogotá, terminó. Santa Fe es el finalista, el primer finalista de la Liga Femenina en Colombia, le ha ganado a Nacional 4-0 en la cancha del estadio Nemesio Camacho, el Campín. Fue implacable el cuadro cardenal sobre el cuadro verde paisa. Será el primer finalista y a continuación tendremos la otra llave para buscar el segundo semifinalista en la Liga Femenina, el segundo finalista en la Liga Femenina en Colombia. Esta fue la transmisión con el estilo de Conexión Deportes. Compañeros, ustedes tienen la palabra. Muchas gracias, Juan Manuel, por su excelente narración. Como es costumbre, victoria apabullante de Independiente Santa Fe, 4-0 frente a Atlético Nacional, las primeras finalistas entonces de esta liga femenina. Le agradezco también a mis compañeros que estuvieron acá presentes en la transmisión, su comentario final para despedir y darle paso a la próxima semifinal también de la liga femenina. Para mí, para cerrar, terminan los dos penales. Más que todo, yo pienso que ya el segundo, desconcentrando Atlético Nacional. Y ya con ese golpe anímico en los primeros minutos, nada pudo hacer el conjunto Atlético Nacional. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel, por estar acá también en la transmisión. Gerardo, comentario final. Bueno, la verdad, un partido en el que Santa Fe se adueñó plenamente de la pelota, fue protagonista en cada uno de los aspectos y en cada uno de los minutos del juego. Vimos, mejor dicho, no vimos a Nacional en lo que fue este partido de vuelta de esta semifinal, porque en el partido ya habíamos visto un Nacional completamente distinto, atrevido, y aquí Independiente Santa Fe se encargó de reprimir cada uno de esos intentos del conjunto verdolaga. Gracias, Jerónimo, por sus comentarios y su aporte, como siempre, de muy buena manera acá la transmisión. Tomás Jaramillo. Bueno, hasta aquí la participación de los cuadros paisas. Atlético Nacional eliminado de la Liga Betplay femenina a manos de Independiente Santa Fe, un gran Independiente Santa Fe realmente. Atlético Nacional se enfrentó al rival más difícil, a uno de los rivales más difíciles, con América de Cali, y creo que lo hace muy bien Independiente Santa Fe, clasifica de gran manera. Y esto deja mucho que desear de Atlético Nacional y de pronto de las jugadoras, porque el día de hoy no se vio lo que Atlético Nacional había propuesto durante todo el campeonato. Cae Atlético Nacional, una mala noche, su peor partido y en el momento menos indicado contra Independiente Santa Fe. Y en una semifinal, Independiente Santa Fe, merecido finalista de la Liga Betplay Di Mayor. Muchísimas gracias, Tomás. De mi parte también agradecerle a todos nuestros oyentes, invitarlos a que nos sigan en todas las redes sociales también. Muchísimas gracias por su apoyo. Bueno, hoy Nacional no tuvo ese mejor partido, pero tampoco hay que hablar siempre de lo malo y rescatar ese gran torneo que realizaron las verdolagas, un equipo que terminó tercero durante la fase de todos contra todos, llegó a la semifinal después de vencer a su rival de patio en los cuartos de final. Un proceso bastante interesante con jugadores jóvenes en la mayoría pues de sus líneas, líderes y referentes de experiencia como Daniela Montoya están mucho a este grupo, y seguramente para los próximos proyectos Nacional tenga en cuenta todos estos resultados que se van dando y que quizá en un futuro se logren se logre llevar con lo que es el título, que es lo realmente ansiado para las verdolagas. Nuevamente el agradecimiento, mi nombre es Simón Mosquera de parte del grupo de Conexión Deportes, y les hago la invitación para que estén pendientes en unos minuticos, en unos 15 minutos, ya va a empezar la transmisión, pero en 15 minutos comenzará la segunda semifinal de la Liga Femenina entre América de Cali y Deportivo Pereira. También con el estilo de Conexión Deportes, entonces la invitación está hecha para que entren ahí al enlace
del partido correspondiente a las Vallecaucanas contra las Risaraldenses, y vean entonces quién va a ser el rival de Independiente Santa Fe en la gran final. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias y hasta luego.